Hola chicos, hola, hola, a ver si nos escuchan. Hola gente, ¿cómo a ver, están? ¿cómo Buenas están? noches. ¿Cómo están? Chicos, a ver, ¿nos escuchan a los tres? ¿O nos escuchan a los dos? ¿O no escuchan a nadie? O a, los, ¡ah! A los uno. O a nadie, díganos, díganos, por favor. ¿O le escuchan a Ferrer? A ver, nos están diciendo que sí nos escuchan a los tres. Ok, muchas gracias a todos por estar acá. Ahora sí, los lunes de este Super Tokusatsu Time, así es indeciso. ¿Es Super Tokusatsu Time? ¿Tan indeciso como el futuro peruano? Algo así. Aunque hoy día bajó el dólar, mano. Hoy día bajó el dólar. Ah, qué buena noticia. Ah, qué buena noticia, qué buena noticia, mano. Qué bueno. Algo bueno tenía que ver. Claro, claro. Más fuerte que los demás, dice. ¿Por qué, mano? ¿Por qué a mí se me escucha abajo? Quiere que grite. Voy a gritar y entonces voy a hablar más fuerte, más ¿está bien fuerte. O no? Es que no te escucho. Es más fuerte, más fuerte, más fuerte. No tengo problema con hablar más fuerte, hermano. Alan Remer, te estás preguntando si estás bien, César. Yo estoy bien, hermano, todo bien. ¿Todo bien en casa? Hoy, señor, Alan Remer sin Specter. Tu hermana se volvió Rider, bro. ¿Cómo? Claro, qué falta de respeto. Por un momento dije, qué falta de respeto. Tu hermana le dice de frente, tu hermana. Yo, no me mano, pero él es el Sin Specter, dice ahí, pues. Entonces es el salido hace poco, me mano. Te lo. Es cierto. Es que él es el Onichan, pero. Vamos a saludar a Matthews, a Nova Kid por primera vez acá en el. Un Nova Kid, qué milagro, bro. No va a salir en el programa de hoy. ¿Ah, sí? Ah, qué pena, man. Sale mañana, para la gente que está preguntando. ¿Qué? ¿Cómo que mañana? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué está apareciendo claro, mañana tenemos de invitado en el React con Oscar. Aquí. Tenemos a Nova Kid. Para nah, que opine. Imposible, weón. Nah, sí, está rankeando en COD, mano. La gente está, lo ha pedido, así, o sea, él solito se ha ofrecido. No creo. ¿Pero quién lo ha pedido? Oye, Miguel. Dime, César. Demuéstralo, mano. Yo no te mañana, creo. Mañana yo quiero ver a esa hora que esté el señor Nova Kid. Mira, ya sabes, mira, mano, esa, no depende de mí porque yo no le voy a poner una pistola en la cabeza. Yo no le voy a poner una pistola en la cabeza a Nova Kid para que vaya. Pero invitado está y ya tiene la pauta para poder entrar. Así que ya está en sus manos, pero. No sé, mano, ver para creer. Mañana voy a estar, sí, mañana voy a estar como todos en el React a ver si es verdad, manos. Porque es difícil de creer, la verdad. Difícil de creer, pero bueno. Y también estará Oscar, supongo, como siempre. Claro, Oscar, como siempre, todos los martes en el React compartiendo cosas. Oye, ¿va a ser un React normal o va a ser un React tipo. ¡Oh my god! No sabemos, mano. Tenemos miedo. Ya se fue Miguel. Ya, no, ya se fue Miguel. Yo estoy temblor, ¿no? Fuck. Oye, oh my god. Hablando antes de empezar con eso, quiero dar un aplauso a, ¿cómo se llama? A Oscar, porque después de oh my god, con todo esto, todavía tuvo todo el tiempo para apagar el Zoom, apagar todo eso. Ahí se paró. Igual mandó a la calva. Es que Miguel tiene que mostrar tranquilidad, man. Ahí veías tres realidades. Miguel se va a sobrar el tipo. Ahí te habló y Miguel como que, bueno, muchachos, ahí nomás. Y se va. Claro, calla, ahí veías tres realidades. Ahí Miguel tomando la seriedad porque hay que estar serios, hay que estar tranquilos. De ahí ves claro, a bueno. Oscar que ya estaba yendo otra cosa. ¿Ya? Oh my god. What? Y Ferrer y, sí, y el señor productor que ya les ya estaban diciendo ya la. El señor productor cortó el like. Sí. Pero sí, chicos. Bueno. Bueno, Pero yo quiero que, o sea, hoy día estamos aquí, estamos saliendo en este React los tres en este nuevo de esa nueva etapa del React, pero quiero que les cuentes un poco a la gente porque de yo creo que ellos no saben que estás equivocado de programa. No, yo quiero que le cuentes un poquito. No, el React, sí, sorry.
La costumbre, sorry, hermano. En esta nueva edición de Super Tokusatsu Time, en este nuevo bloque, ¿cómo va a ser? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hablar? ¿Qué es esto? ¿Qué le tenemos a la gente? ¿Por qué estamos...? Ahora queremos, más que nada, toda esta etapa de Super Tokusatsu Time. Primero estamos empezando acá tres de las cuatro cabezas. Una estaba por acá nomás, ahí mirando la producción, que es Lise. Pero vamos a estar... Bueno, acá está su mano. Bueno, el nuevo tipo de formato va a ser que, como ustedes saben, los que más aparecemos siempre somos Oscar y tú. Oscar, los que estamos acá en el Liceo. Bueno, pues ahora los vamos a hacer los caseritos. Pues ahora queremos, ya que todos ustedes me imagino que han visto la entrevista con Shiro Izumi, que donde estamos haciendo la entrevista a todo el staff. Sí, a lo mejor han visto caras que nunca han visto. Más. Se han dado cuenta que hay más gente en el staff. Caras que no han visto, caras que no ven que hace tiempo, caras que no hacen juegos, hicieron juegos y de ahí se desaparecieron. Todos esos, así que vamos a estar haciendo... ¿Por qué creen que estamos haciendo convocatoria, manos? No le digas, fe, no le digas. Hablando de eso, tienen... ¿Habrá la convocatoria? Es importante, sigue la convocatoria, ya saben, tienen que mandarles, escribir a la página... Les van a mandar un formulario y todas las preguntas, todas las actividades que tienen que hacer para participar en el casting. Así es. Pero bueno, el nuevo formato que va a ser, como dice, como queríamos decirles, es que vamos a estar hablando sobre diferentes temas. Ustedes saben que Super Tokusatsu Time generalmente hablamos de uno solo y de ahí nos callamos. Ahora vamos a hablar de bastantes temas. Puede ser tema de noticias de la semana o noticias que queremos hablar, los estrenos. Vamos a hablar de Guadalajara. Vamos a hacer un compartir, un popurrí de cosas que vamos a poder hablar durante todo el programa. ¿No? Ajá. Así que nada, yo creo que ya la gente ya la sabe. Esto es esto es más o menos lo que queríamos explicarles un poquito. Y también para que no vamos a chismear. Nuevo horario también. Vamos a chismear y rajar un poco también. Ajá. Así es. Como debe ser. Oye, pero como primer tema yo quiero hablar de lo que... De lo que no ha pasado en el mundo de Toku, pero no en las series, no en todo, en Suraya, sino para Latinoamérica, que es por fin, no sé si deben haber visto el anuncio del sábado. Espérate, a ver que se mueva, ahí está, de Super, Super Hero Senki no manos, ¿qué pasa acá? Super Sentai Live, del Super Sentai Live, Super acá. Sentai, muchas gracias. Live con actores, Tokusatsu, actores Super Sentai, que tendremos a finales de julio. Que por cierto, queremos agradecer al señor Miguel por hacer el arte acá de... No hay de qué, mano. Ese es parte del apoyo que uno da. Es el granito de arena para el grupo. Y bueno, pues, como ustedes saben, nosotros hemos estado haciendo lives con los actores, Meet and Greets y todo eso, las entrevistas, desde febrero. Desde febrero, o sea, al principio de año. Imagínate, ya estamos de febrero hasta junio y hemos hecho... Hemos hecho varios, ¿no? Medio mes hemos hecho Meet and Greets con tantos y actores. Hemos hecho con Agito, con dos G-Rangers. Tres ahora. Five Man, Ginga Pink, Ginga Pink. Hemos hecho con bastantes y ahora... Y no olvides a Kamen Rider Agito. Claro, mi hermano, yo se lo dije al principio. Primerito, mano. Está bien, mano. Es el primer Kamen Rider que habla con Latinoamérica. Así es. Sí. Es verdad. Bueno, primer main Rider, al menos que yo sepa, que tiene contacto con los fans de acá. Main Rider Heisei todavía. Y Heisei, claro, ni siquiera Heisei, Roma, ¿no? Sí, claro. Y que ha vuelto. ¡Ay, pero ustedes lo traen! ¡Nosotros lo están timando! ¿Por qué lo traen? ¿Por qué lo traen a cómo se llama? ¿Sento? ¿Por qué lo traen a Zero One? Sí. Pero bueno, ahora bueno, esta ni, oportunidad ni los que... puede traer, la gente, ¿no? Lo peor es que la gente lo pide, ¿ya? Y después cuando le dices, oye, ya, pero ya te lo traje, te compré tu entrada. No, mano, yo lo he visto ya en la pantalla, ya no más. No, eso es verdad. Y yo creo que Miguel, tú estás dejando ahí el camino servido para hablar con un poquito de así directo, como tiene que ser, ¿no? ¿No? Claro, pues, con lo justo. Claro, acá porque estamos verdad, hablando, porque tenemos que hablar de estos temas acá, ahora que estamos hablando de esta parte del bloque de todos los lives que hemos hecho.
Pero así, antes de hablar de esos comentarios, queremos agradecer a todos desde los que han participado desde el primero y han ido a participando en todos los diferentes meet and greet y actividades que hemos Tenemos tenido que con ser los hitos, ¿ah? actores. Sí, muchas También, gracias, la no verdad, gracias solamente a por los el que apoyo. participaron meet and greet, también los que han participado en las cuando hacíamos en nuestra primera etapa, hacíamos entrevistas por YouTube. Por YouTube. Ajá, y que era, ahí podían poner sus preguntas y elegimos las preguntas. Muchas gracias a todos ellos. Muchas gracias a toda la gente que se amanecía en esos meet and greets, en esos talk shows. Sí, porque acuérdense siempre que esto es por ustedes, para ustedes, y toda la chamba que hacemos en realidad es para poder expandir un poco más el mundo del tokusatsu. Y ahora ya se viene, ahora a mitad de año prometimos sorpresas. Siempre nos decía, por favor, ¿cuándo traen a los Lightman? ¿Cuándo traen a Dire Ranger? ¿Cuándo? Y ahora, ahí está. Ese momento. Es el Es momento, que es manos. infancia, pe mano, es infancia. Es que tú sabes que hay momentos y momentos, ¿no, Manuel? Y este es el momento, mano. Claro, este sí es el momento. A Así ver, cayó él es. quien dice Dire Ranger, por favor, lo que se pueda, no más. A ver, dice, no hay actores Neo Heisei, dice Akiba Rider. Pero Akiba Rider no ve Tokube. No, no Ah, su sabe. madre. Aquí Ah, no no sabe, no sabe, sabe, mano. no sabe. Me he equivocado, he leído mal Mira. el comentario de Kaio Eliquín. Perdón, Kaio Eliquín. Nos ha dicho que nos ha canjeado 8.000 puntos para hacer el Heisei de Dire Ranger. Ah, ya, next. Ah, ya, no, Gracias. normal. Es así nomás. Ya, dale, dale, Sí. ¡Vino! No ha pegado Raikan, no ha pegado. ¡Tenshin-to! ¡Oh! ¡Kiryu! ¡Tenshin! Sí. ¡Ora! ¡Chencha! ¡Chunja! ¡Yurinja! ¡Tengase! ¡Ryo! Ya no, No eso me no me acuerdo acuerdo de ya. eso. No, Que po otra pero, vez. mira, Humano si no te canción acuerdas, 2000. si no nos acordamos, sí, nos ha gastado ¡Tiren Ancha! 8.000. ¡Ya! ¡Tengase! No ¡Técnica quiere Gaia! ver. ¡Técnica Jesús. Gaia! ¡Ichimutsu! ¡Usei Senton! ¡Dairen Cha! Ya. Y está ya Tamano. Ahí está, ya. Ahí está La cayendo. del Kirin, pues la del Kirin, la del ¡Ya! Kirin. ¡Oh, my God! Ahí está Miguel. ¡Oh, my God! Y lo pensé a vos que sería, weón. Está bien pendejo, weón. Oscar, así es su manera de participar, como si estuviera en el live acá, weón. Así es. ¿Por qué que sabe, mundo? Tan mal lo hemos hecho. Oh, mano, lo hemos hecho bien chévere, ahí nomás, Claro. weón. Pero quizás quién lo va a hacer chévere, el mismo Ryo Ranger y quien Él Ranger van a encanta, y estar. él encanta hacerlo, ¿eh? Y Le le encanta hacerlo. vacila y se la y le sale bien baja. Le sale bien. Así es, nunca, y nunca se van, así como el sonido, it's never over, todas las lives que vamos a tener durante el transcurso de todo el año. Claro, mi Esta mano. vez, mira, si no fuera por la Oye, ya, pandemia, pero casos amplios irían. hablando un poquito más puntual de lo que se viene de estos Super Sentai Live, o sea, vamos, ¿cómo creen ustedes que lo ha tomado la gente, ¿no? Porque, o sea, ustedes lanzaron la noticia, salió Manuel y Lisette a lanzar la noticia el día sábado, ¿no? Y inmediatamente, porque yo estaba controlando la página en ese momento, inmediatamente empezaron todo el mundo a escribir ahí, ta, 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 ¿no? O sea, ni siquiera había terminado el live y ya estaban escribiéndonos a la página. Ese ha sido gran, muchas gracias a todos los que ya han reservado, han sido Yo bastantes. creería que, mira, Manuel y Miguel, con todo lo que han comprado hasta ahora, no, a ver, yo creo que ya un poco más de la mitad de la capacidad ya debe estar a. Sí, Porque y eso, recuerden que porque dijimos, no, recuerden que dijimos que había un cupo limitado para los así meet and es. greets. Y Yo es un creo cupo que ya limitado, no la para el mitad equipo. hemos superado, ¿ah? La Claro, y mitad no hemos es un, superado. claro, y acá viene la cosa, es un cupo limitado no solamente para Latinoamérica, es un cupo limitado Para todo en mundialmente, general. porque estamos trabajando con Tokyo Spirits. Así que si no han reservado su entrada o están esperando recién a que venga Y voy a esperar al a último última día, hora. a última hora para anunciar, yo O están les como. aviso que no lo hagan. No lo hagan, aprovechen de No, una no vez. vayan a esperar como de Yanko a pensar de que vamos a sortear esta vez una No, entrada no, a Meet and no. Greet porque no vamos a sortear Mira, entrada. Mano. por ejemplo, yo no esperaría, en mi caso, yo no esperaría que sorteen una entrada, porque ya, digamos que yo espero a que sorteen la entrada. Y tengo la suerte de como Dayanko y no gano. ¿Qué hago? Me ¡Hala! perdí, ¡Ay, por qué para no puedo compartir siempre. en público, pe! No, pero igual, de verdad.
no creo que esta vez sea posible hacer sorteo porque, como les digo, o sea, ya hasta ahora, ya hasta ahora ya hemos vendido más de la mitad del cupo para Latinoamérica. Entonces, yo no creo que pase esta semana, la verdad. Y encima que faltan los cupos, los que hemos pagado nosotros mismos también. Y eso que se va a venir ya muy pronto, el saludo de Megumi, que lo vamos a poner en la página, donde nos va a invitar para el Meet and Greet. Ojalá que sea, comentario tonto que he leído en un grupo. Ojalá que sea la verdadera Megumi. Mano, hemos leído muchos comentarios absurdos, pero en otras páginas. Ajá. Pero, por ejemplo, o sea, en todos los lugares donde hemos compartido siempre ha llegado uno que otro, ¿ah? Sí, no, uh-huh. Yo diría muchos, ¿ah? Por ejemplo, yo quiero preguntarle acá, creo que el señor Machala Toku está aquí en el directo, está atento ahí en el chat. Una pregunta, uh-huh. Señor Machala Toku. Una persona en un grupo afirma de que Megumi Mori, la que vamos a traer, no es porque dice que él la conoció cuando ella fue a Ecuador. Y no quiero que lo confirmes, por favor, si ella ha ido a Ecuador. ¿Por qué una Comic-Con, persona nos ha dicho esto? Comic-Con Guayaquil 2019 tiene fotos. Sí, dice que yo tengo así fotos nos ha dicho. Cuando Megumi Mori vino con los Laipa a Ecuador. Y yo como que... Sí. ¿What? Ajá, nos han dicho que vamos a timar porque ella ha ido a Ecuador. No, que estamos haciendo todo un negociado, mano, así. Que estamos vendiendo... ¿Tú te imaginas? ¿Ustedes se imaginan, chicos, si realmente hubieran traído a los Lyman a Ecuador en el 2019? Eso hubiera sido una notición, weón. Y nosotros hubiéramos ido a Ecuador. Nosotros hubiéramos ido también a Ecuador. Claro, fácil, obvio. Yo me iba a Ecuador, hermano. Ya, Machala Toku, imagínate que esas cosas llegó a decir un sujeto en una página. Hay que hacerle print screen a esa partecita que dice... Machala Toku diciendo negativo, señores. Lifeman pero no ¿cómo ha sé que es Machala Toku y no es alguien usurpando su identidad? Ah, también dicen eso. También dice eso. Que no creen que sea ella. Que es la imitadora. Lo curioso es que los fans, no hablo de fans de Tokusatsu, ojo. Yo estoy hablando de esta gente, generalmente son fans simplemente fan de Lifeman. Fans de Lifeman. Bueno, fans de Lifeman porque los fans de Lifeman... Porque es infancia, pero. Sí, es infancia, pero. Uh-huh. Ah, no, claro. Son claro. Gente que vio Lifeman. Entonces, ellos, por ejemplo, tienen esta tontería a veces de pensar, ¿no? De que, por ejemplo, ven a la actriz como está ahora y la critican. O sea, muchos fans de esos viejos, o incluso nuestra edad, ¿eh? Que han visto Lyman y no han seguido viendo, ven actualmente cómo se ve Megumi Mori y la critican de que, oye, se ve vieja, que se la ve así, que se la ve machona. No se parece incluso cuando era joven. Es increíble. Oye, han pasado 30 años, 30, bueno, 32, 33 años. O sea, ay, mano, es que mi abuelito se parece cuando tenía 10 años, está igualito. Es que ese es el problema, la gente no piensa que la gente puede envejecer. Yo creo que lo puedo decir acá, mano, hay gente que es bien bruta, bro. Hay gente que es bien bruta. Bien bruta. Pero eso también responde a una característica muy peculiar, ¿ya? O sea, la gente le gusta hacer polémica, le gusta opinar, le gusta ser el punto de atención, y qué mejor forma de llamar la atención que dando la contra a algo que... Puto, en realidad es cierto, ¿no? O sea, simplemente uh-huh. Para causar polémica, ¿no? Uh-huh. O muchas veces también esta gente simplemente tiene esa manía que tiene mucha gente, lamentablemente, en Latinoamérica de... O sea, cuando ven que otras personas hacen algo que ellos no saben, no pueden o jamás conseguirían, tratan de bajarlo, dando críticas. Como dice Cayo L, que incómodo es la forma de ellos de decir que como no tengo, mano, no puedo pagar la entrada, Mario, yo le voy a decir, ay, es una imitadora, le intenta bajar a todos. Yo estoy haciendo ese memazo, sí. Weón. Por eso nosotros agradecemos a todos los que ya conocen a Tokusen, saben que realmente nosotros no vamos a intentar engañar, y para que sepan todos de que nosotros como Tokusen no lucramos nada en esta. Nosotros no vemos un eso sol de es esto. Muy importante que nada, ni un dólar, nada. Ustedes pueden ver las cifras.
Desde ya les decimos. Yo sé que ustedes saben, de acuerdo, como los que han comprado ya Meet & Greet, en especial los últimos, ya ven el link de PayPal, ni siquiera es nuestro nombre. Ya no, van pues. A ver. No, nosotros en el PayPal de ustedes nosotros tenemos que comprar la misma entrada. No es sale apagando a Manuel Delgado, no sale a mí, no sale a Miguel. No. O sea, desde ya les puedo Spirits. Decir que lo único, o sea, Tokusen, con todos los Meet & Greets que ha tenido desde Kamen Rider Agito en febrero con los Sea Rangers, hemos tenido aproximadamente unos 5 o 6 Meet & Greets, creería. Uh-huh. Tokusen no ha ganado ni un sol. Y no hemos defraudado en ningún live. No, todos es. Los actores que no, han llegado, y, tanto y que hemos más. Hecho con la producción con Techijin y ahora con Tokusen. Ningún actor ha sido estafa. Todos han estado ahí. Y aparte no, de eso, claro, tienes que considerar que nosotros hacemos, o sea, nosotros les traemos toda esta información, encima Uber Sensei se pone a traducir, también lo ha hecho en algún momento César, también lo ha hecho en algún momento creo Lisette, ¿no? Ya me he estado, y Manuel, ¿no? Han estado todos ahí, los que hemos estado detrás de cámara también, hemos estado moviendo las cosas, y es toda una chamba en realidad, si se ponen incluso, a pensar. Incluso me gustaría contar un poquito para fortalecer esto que estamos diciendo, y me gustaría que ustedes, los que nos están viendo, lo puedan difundir también cuando les pregunten por esto. Como les digo, o sea, Tokusen... Por ya, se acabó el live. Espérate, César, perdóname. ¿No? Entró de Yanko. Ya, ah, ya. Chao, muchas gracias. Chévere, hermano. Gracias. Nos vemos. Gracias por vernos. Nos vemos. Chao. Sí, gracias, gente. Muchas gracias a todos por el live. Y pon el outro. No, les decía que aparte de que Tokusen, nosotros no ganamos ni un sol, ni un dólar por hacer esto, miren, Chris. Nosotros nos matamos realmente haciendo esto porque, por ejemplo, yo cuando traduje de Ginga Pink hace unos meses cuando la tuvimos en Meet & Greet, yo estuve traduciendo a las 4 de la mañana, ok, a las 4 de la mañana traduciendo para las 4 o 5 personas que entraron de Latinoamérica ese día. Y usted dirá, ¿pero por qué lo haces? O sea, si no ganas nada. ¿Por qué? Porque conozco a la actriz. Y porque claro. Me gusta el tokusatsu. Lo hacemos porque queremos. Y realmente Tokusen siempre ha sido así. Todo lo que Tokusen hace, todas las cosas que exhibimos, los likes que hacemos, lo hacemos porque nos gusta y porque nos da la gana hacerlo. Nada más. No porque yo quiera ganar plata. Entonces son tonterías, mano. Solamente para aclarar. Por amor imagínense si cobráramos por las cosas que haríamos, tendríamos más cosas que mostrar todavía. O sea. ¿Verdad? Pero bueno. Claro, sí. Pero bueno. Pero bueno, igual, la cuestión es de que no se olviden que pueden participar de estos live, que pueden participar de estos meet and greets, que pueden acercarse y conocer a un actor que en la oportunidad quizás no lo vayan a tener porque los eventos aquí en Sudamérica o en Latinoamérica en general no los traen así nomás, ¿no? Bien ahí con el apagón, César. Probable, hermano. Y... Estas son oportunidades que en realidad cuando nosotros le decimos son únicas, es porque en realidad son únicas. O sea, además, no sé si mañana pasado vamos a poder hacerlo, vamos a poder seguir haciendo esto, si van a tener la oportunidad de que los actores estén disponibles. O si los además, actores ya no quieren conocerlos. Participar de repente. Claro, además, estos live que estamos haciendo por Zoom, obviamente es la única forma ahora, porque hay gente que dice, yo no lo voy a ver porque no vienen a mi país. Ya, pero no va a ir a tu país si no los ven, si no saben que existen fans ahí, existes. No van a ir. Claro. Y esta es la oportunidad perfecta. Porque... Esta es la oportunidad perfecta para que los actores sepan que hay fans tanto en Latinoamérica y en otras partes del mundo. Yo he visto, por ejemplo, un tipo que comentó en una de estas publicaciones del evento que dice, ¿qué? ¿Va a ser virtual? Ah, entonces no participo. Sí, y ahorita toda Latinoamérica está haciendo eventos en vivo. Ya, no participas porque es virtual. Ok, ya, te deseo suerte a ver si algún día llegas a ver por porque es probable que los actores nunca vengan. Y esa persona con esa mentalidad de que no los quiero ver porque es virtual, porque yo estoy seguro que esa persona nunca va a ir a Japón. Porque hay actores hay actores que a veces, como tienen otros trabajos demasiados ocupados, puede hacer que no tenga nunca tiempo para venir acá y solamente tiene un tiempo para sentarse un día sentarse a la computadora. Y otra cosita también, ojo esto sí presten mucha atención. El Meet & Greet ahorita está costando, como dijimos, precio de Latinoamérica, $50 por conocer a los cuatro actores.
¿ok? $50 y tú no tienes que ir a ningún lado. En tu casa nomás, así te sientas en tu silla, tu laptop, tu cámara bacán y ya estás en el meet and greet. Ahora, ellos dicen, no, solamente... yo voy a esperar a que venga el actor, dice. Ya, vas a esperar porque no te gusta virtual, no, porque no es lo mismo, ya. Espera que venga el actor, no sé, en unos 5, 10, 15, 20 años quizás, no sabemos. Y esa entrada para ir a ver al actor te va a costar igual o más que $50. Más. Porque sí, vas a más. vas a tener que gastar en pasaje, en ir a ese evento, tu entrada al evento, tu pase meet and greet, hacer cola, comida, o vas a comprar chucherías ahí. Y no te va a salir $50 desde la comodidad de tu casa. Y nosotros con la suerte, tuvimos la suerte realmente, o sea, y el honor de conocer a Furuya-san, ¿no? Y poder compartir con él, o sea, era una ocasión única porque era la primera vez que un evento se animaba por acá a poder traer, a apostar por un actor, ¿no? Un actor toku, ¿no? Y dijimos, ¿de aquí cuánto tiempo más va a pasar para que puedan volver a apostar por un... ¿no? Que vaya a Perú ya este año es imposible, así que ya fueron 2 años. Ya van a ser 2 años de que... creería que el próximo tampoco, ¿eh? Tampoco. O sea, puede ser que el próximo año haya eventos ya en Perú quizás, pero trayendo actores extranjeros lo veo difícil todavía. Pero hablando de eso, justo que estás diciendo, aparte de $50 no solamente es el meet and greet que vas a tener las preguntas con los actores. Lo que nosotros también vamos a ofrecer es esa grabación de la interacción que tienes tú para que la tengas para recuerdo y la puedas panociar. Y además de que y antes del encuentro, del acuerdo del team que ustedes elijan, porque ustedes saben, hay dos teams. Pueden el Team Lifeman, que está Blue Dolphin, Red Mask, Five Blue y Mega Yellow, y Team Die Ranger, que está Ryu Ranger, Kid Ranger, Ginga Pink y Pink Five de Bioman. Antes de eso, todavía a las 6 de la tarde hora Perú va a haber un concierto traducido en español, va a estar subtitulado en español. Va a estar subtitulado. Perdón para todos los que no les gusta el que quieren el ver fandubs. No va a haber fandub, va a ser subtitulado. No va a pero ser todo el concierto va a estar subtitulado, va a estar interactuando todos los actores. Oye, pero espérate, Manuel, ojo, porque esos conciertos que hacen, por ejemplo, el que va a haber para este evento, no crean que después, ¡ay! Después yo lo puedo ver en YouTube. No. Ese evento no va a llegar a YouTube. Por contrato que tenemos, que va a ser con Toku Spirits, el concierto va a ser privado y solamente lo van a ver los que han estado haya pagado su entrada, bueno, la entrada a Latinoamérica o la entrada a lo mucho subirán un fragmento así de los highlights, poquito, pero el concierto entero es solo para los que han pagado su entrada. Ahí Machala Toco nos dice, les pasé por Messenger los Lightman que llegaron a Ecuador. Que fueron a Ecuador, a ver los Lightman Latinoamérica. No sé, a ver, ahí lo vamos a buscar por ahí y después si podemos lo mostramos. Si no lo muestra César en cómo se llama en Falcon Time. O mañana en el Real Tichere, también lo voy a poner. A ver. Pero bueno. Mientras buscamos la imagen, quiero ya otra vez volverles a informar de cómo puedo adquirir mi entrada, para los que sí realmente son fans y no son personas que quieren bajonearse. Puedes escoger, son Team Lightman o Team Day Ranger. Falcon. Son para solamente precio de Latinoamérica y todo hispanohablante, todos los que hablamos en español, la entrada está exclusivamente $50. ¿Qué te da? El acceso a ver el concierto de todos ellos, de Japón, con traducción al español, acceso al Zoom con los actores, ya sea el team que hayas elegido, interacción de 5 minutos con los actores para saludarlos, hacerles preguntas, hacerles que hagan el Genshin contigo y demás, mientras que sea con respeto. Acceso a traductor para comunicarte con el actor del español al del japonés y viceversa, gracias a Uba-san, todos los que han estado en los meet and greet. Y pueden ver también cómo es, si quieren confiar más en cómo Uber traduce, pueden ver la entrevista que hemos hecho con Shiro Izumi, que está en nuestro canal de YouTube. Van a tener una copia del encuentro que tienen ustedes con el actor,
O sea, no se va, no es que, ah, ya me lo voy a tener en mi memoria y listo. No, te vamos a dar no, el video no, para lo que van veas. A tener en una copia. Por y además, cierto, además que todos los participan van a estar en una subasta con un artículo único al principio del evento. Eso es para todos los que están entrando a Latinoamérica. Uh-huh. Y los de la entrada premium va a subasta estar... Para, perdón, Manuel, ¿subasta o sorteo? Subasta. El sorteo subasta. Viene acá. El sorteo, sorteo para viene los acá. Premium. Para la entrada premium de $120, que es $120 americanos. Que es ya todo varios lo que viene comprado, de la entrada Latinoamérica. Ajá, varios han comprado. Sí, hay varios. Es cierto. Los que es, va a ser todo lo incluido con lo de la entrada solamente para Latinoamérica, pero incluye autógrafos de los actores de acuerdo al team que tú eliges, o sea, de cada uno, no es de uno, uh-huh, de cada uno del team, uh-huh, que has elegido, y va a estar enviado a tu casa, va a estar, va a cubrir todos los gastos de envío, así que no se preocupen. Y además ya viene un ticket para participar en un sorteo. Acá sí, los que participen, los que tengan su entrada premium, es un ticket para participar en un sorteo de un artículo gratis. Ajá. Claro, así que ya saben. Ya, pero acá mira, acá Caio Lequín dice, ahora les escribo para reservar, mano. Oye, mano, miren, un ratito. Acá, justo estoy viendo, mira lo que mandó Machala Toku. Estos son, dice, los Lightman que salieron. Acá está Megumi Moripe, está debajo del traje. Ahí están los Lightman, dice. Por cierto, muy bonitos cosplays. Porque sí, esos no, de ahí son ellos. No, son cosplays. No, mano, Manuel, no me arruines, no son de verdad, no me arruines la ilusión, mano. Por cierto, César, te agradezco mucho que Kento Handa esté atrás tuyo. Porque yo sé que ese es Kento Handa. ¿Te acá Ray Fight está atrás tuyo? Ahí yo lo veo ahí dentro de tu estante, mano. Ahí, pero ahí está, ¿no? Ahí está Kento Handa, así de descabellado soy. Pero ojalá ya saben, para reservar su entrada, escríbanos a la página. Hágalo porque se. Hágalo rápido porque se va a acabar las entradas. Se va a acabar. Lo, sí, mano, que, más, lo que más te podría hacer que esperen ya fin de mes, ya un poquito, ya se que ya está fin de mes, para que, uh-huh, donde nos pagan ahí para que compren sus entradas. Pero que yo les recomiendo entrada, que más allá no vayan, porque no va a haber. Así no que haber. Les espero, por favor, compren su entrada. Y sobre todo, chicos, o sea, no sé cuántos hayan esperado. ¿Cuánto tiempo han esperado para poder conocer a por ejemplo, a Megumi Mori, que es, por decirlo así, es el bloque más pedido, ¿no? Uh-huh. ¿Cuánto tiempo han esperado a fans como, o sea, como desde los que tienen mi edad, más o menos, hasta ahora, y ahora se les presenta la oportunidad y la van a dejar pasar? O sea, no me entraría en la cabeza. Uh-huh. Por favor, chicos, no la desaprovechen la oportunidad de conocer a Megumi, y no es solamente Megumi, es Megumi con tres actores más, Red más, Five Blue, que ya claro, lo tuvimos a hablar, y Mega Yellow. Y en el team de Die Ranger están los dos Die Ranger, está Ryu Ranger y Kirin Ranger. Y también está Gingapin, también lo tuvimos en el canal. Ajá. Y Pink Five de Bayomon. Ya saben, chicos, por favor, no se aprovechen esta oportunidad, ¿verdad? Uh-huh. Pero sí, pues. ahora vamos a hablar algo que podría estar relacionado a algo que vaya a pasar más adelante. Pero ya, Nani, después lo diremos de acuerdo a cómo va todo. Pero vamos, Manuel, a hablar ahorita. Cállate, del pero no me digas suspenso, pero. Pero no, vamos a hablar ahorita un poquito del aniversario acá del anuncio. Ahora sí nos vamos a otro tema, nos vamos a hacer del anuncio de Tengo Kaiser, de los Gokaiers 10 Years After. ¿Qué tal cambio de tema, no? ¿Qué tal cambio de tema? Aquí va Rayer, dice: ¡Ala, qué spoilero! Yo solamente sé. ¿Cómo que spoiler? Es que no ve, güey. Por cierto, chicos, les vamos a dar les vamos a dar puntos en el canal a todos los que escriban, todos los que vean el video de Shirisumi, y todos pongan qué bueno que no estuvo aquí Barrayer en la entrevista con Shirisumi. Ah, ¿verdad? Muchachos, en esa entrevista no está el productor aquí Barrayer. Pregúntenle ahí en el chat, ¿por qué no estás? ¿Cómo te no vas estás? A perder la oportunidad de conocer al Green Ranger y de hacer roll call con él? ¿Qué cosa puede ser tan importante para muchachos, esa oportunidad? Hay momentos y momentos. Creo y que este es momento de hablar momento. De Gokaier. Es momento que, de hablar de Gokaier. Que bueno. Comience el ciberbullying, manos. Bueno, bueno, ya como ya saben, ya Gokaier ya anunció sus 10 years after. Muchas no, gracias a... Me dicen a mí spoilero, pero nos ha spoileado los Gokaier 10 Years After, el señor Jonathan Pereiras. Así, él lo dijo antes, hermano. Él cumplió, que estaba loco. Lo anunciaron tarde porque él dijo que hasta que el actor de Gokaier Silver no apruebe su horario, no lo van a hacer.
pero aprobó, eso es lo bueno. Por cierto, quería informarles, lamentablemente, que hemos visto que en la producción de Tengo Kyler sí está Jonathan Pereira, manos. Salió su nombre. ¿Sí? ¿En qué parte? Salió su nombre, mano. En la parte de personas no gratas. Personas no gratas a entrar a este lugar. Orden de alejamiento mundialmente. Ahí está, Jonathan. Jonathan Pereira. Pereira. Arthur no. Mar dice que lo vio en el anuncio de Toy Channel con la peli de 139. Sí, yo también vi cuando ya estaban anunciando la película, que justo fue el anuncio en el Falcon Time de. Sí, fue justo un día sábado. Justo terminando el Falcon Time, pues sí. Sí. Claro. La verdad que no, bueno, a ver, yo creo que todos esperábamos que iba a haber Ten Years After. Sí, o sea, era la volada más fuerte que había, ¿no? Que Jonathan Pereira dijo, mano, no hace falta ser un genio para saber qué iba a tener. Claro, Gokai ha sido tan boom revolucionario de Super Sentai. Es catalogado y es el mejor aniversario de tipo toku, o sea, el mejor algo producción tokusatsu que dentro ha hecho. Dentro de la historia de Super Sentai. De Super Sentai y tokusatsu todavía. De tokusatsu sería, creo que también probablemente ¿también? Uno de los mejores aniversarios. Probablemente lo mejor sí. Aniversario. O sea, sí, aniversario. Ajá. Sí. ¿Y creen que realmente no los van a hacer volver a ellos? Los han hecho volver a cada rato. Hace 5 años. Los han hecho volver en Shibuya. Por eso. Que no era tan importante. Ni siquiera es tan, tan larga la espera. Hace 5 años nomás. Si te pones a pensar. Pero sí. Pero era algo que sabíamos que iban a explotar. O sea, de todas maneras, o sea, Gokai 10 Years After ya lo venían haciendo con las series que han tenido ciertos picos. Y ahora tenemos un Gokai que de todas maneras iba a salir, que gustó a muchísima gente. Como no, dijiste. Era obvio que iba a salir. O sea, era obvio. Pues, era obvio. Lo único que faltaba era esperar a qué momentos, cuándo lo anunciarían nada más. Y yo decía, bueno, seguro lo anunciarán, pero fácil se va a estrenar para el próximo año, porque yo no creo que este año lo hagan. Porque, sí, pues. Y bueno, al final es más o menos así, porque creo que se estrena en febrero, creo, el DVD en... Febrero está programado. Ojalá reciban un update de los movirex. Pero sí va a haber. Va a haber. Bueno, va a haber el juguete, va a haber. Y fácil. $145. Claro, y yo te apuesto que las otras llaves del 36, o sea, de Go Busters hacia Zenkaier, no van a sacar aún. O sea, no van a decir que ya lo van a vender porque debe haber un spoiler. Debe haber una llave spoiler ahí. Porque los que hemos visto los recientes, más los recientes, bueno, en realidad todos los 10 Years After, si uno que sale un Ranger exclusivo, por ejemplo, sale el ¿cómo se llama? El Hurricane Red Dark. Oscuro, ajá, el Hurricane Dark. De los Deca Rangers, o Deca Rangers, los otros Squad. Y también Deca Rangers con su armadura ya de Swan, pero de Fire Squad. Claro, el Fire, Squadron Fire. De Gonger, bueno, la que Garecha. La se llama Gonger. Con su rosca cargada. Así que yo también creo que hay un spoiler ahí. Y ahí, cuando ya salga ese spoiler, ya salga más o menos la película, ahí van a sacar las llaves. Probablemente. Probablemente sí. Pero vamos a tener que esperar, pues, manos. Oye, pero el nuevo Kyler va a ser Yokohoi, pero. Oye, mano, y ojalá que salga Yokohoi. No le digas, porque ahorita de Yanko se va a poner a cantar. No le des idea. Mano, ya para qué le dices. A ver, dice Alan River, es The Inspector. Dice: ahora podemos ver a Guy transformarse en Beatbuster, Stackbuster, Kirugold y todos los demás hasta Kiramisil. Yo sí creo que sí se va a convertir en los demás. Yo también creo. Van a ser los demás. No, lo van a hacer solamente con fanservice. Va a ser un vacilón si Gokai Silver se transforma en Two Kaiser. Se va a ver más uniforme. Bueno, pero ¿cómo se llama? A mí, bueno, de Zenkaier no creo que se transformen, la verdad. No sé por qué. Porque yo no los veo a ellos poniéndole falda, si se transforman todos, poniéndole falda a Gaon. No les veo, no sé por qué. Yo no creo que se transformen, pero sí creo que pueden aparecer. Van a aparecer. Yo creería que sí van a aparecer. Cameo. Pero que haya algo de tu Kaiser. Ojo, otra cosa.
cuando se esté estrenando esto del 10 Years After the Gokaiger, ya tendremos para ese momento seguramente nombre, noticias, imágenes del siguiente Super Sentai. Ojo, ¿ah? Es cierto, porque siempre salen para diciembre por ahí. Sí, pues, entonces probablemente los introduzcan en esa película al final o no sé. O... No creo que tanto ahí, pero puede ser que algo se refieran o salga un Ranger. Yo creo que lo promocionarán. Yo no creo. Yo creo que ahí queda. No creo que se alejen tanto. Ahí nos preguntan, Manuel, ahí nos preguntan en el chat que dice, solo vi una Ranger Key de Acareto. Sí, Acarret tiene espacio en el Sonic, así que fácil se va a convertir, Marvel los va a tener que transformarse en Acarret, probablemente. Fácil, ¿ah? O Acarret tiene que aparecer en ese. Ahora volverá Vasco. No necesariamente, ¿ah? Puede ser que solamente aparezca Vasco para entregarle la llave de Acarret y que se transforme en Acarret. No, mano, imagínate. Qué buena teoría, Aea. Imagínate que Vasco se convierte, o sea, lo reviven y se convierte en un Gokaiger. Y sea bueno. Exclusivo de la película. Mano, si pasa eso sería un bug, ¿ah? Sí, claro, también. Sería como que Best Redención del Super Sentai. Sí, bueno, una vez así. No sé, ¿ah? El que sí te ha puesto que va a volver va a ser este Yeloshito. El Yeloshito. Es un que risa eso. No, de hecho va a aparecer. Y lo van a ver y van a decir, ya se saca, weón. Lo que sí espero, que como todos saben, lo especial de Gokaiger ha sido los cameos. Que haya cameos de actores en la película. En la película. Yo creería que puede haber tipo el Super Sentai y Strongest, o sea, de más recientes. Ah, puede ser. O sea, de... Shioyer para adelante. O... Sí. O no sé, pero puede ser. Ahora, o alguno antiguo, ¿no? ¿Harán este Gokai Change, algún Gokai Change así como que más especial? O sea, ¿ustedes creen que se transformen así? Go Ranger, este Jackass, y se van convirtiendo en todos así. No, podría no ser. Yo solamente creo que la razón por la que hicieron restaurar los trajes en Senkaier ha sido para, de paso, usarlos acá. Pero usarlos en Gokaiger. Porque por más que no los haya usado Stacy en la serie, igual tiene que usar los trajes para cuando están ahí en la... cuando usan los poderes y aparecen los héroes transparentes y se transforman. Y eso igual lo han tenido que grabar. Así que fácil, yo sí creo que van a transformarse algo. O sea, van a transformarse. Mira, yo creería, por la duración de la película, que no creo que aparezcan, ¿ah? O sea, pueden aparecer, pero aparecerán un toque como salió en la siguiente, bueno, eso ya lo vamos a hablar más adelante, ¿no? Que van a aparecer todos los rojos, por ejemplo, ¿no? All in red, una vaina así, solamente puede para... Puede ser así, por ejemplo, que cada uno se transforme en red, y así hasta que lleguen a los 50, ¿no? Puede ser, pero acuérdate que no es aniversario, de Gokaiger. Y de ahí cuando llegas en Kai se van a decir, este no es rojo, este no lo usamos. Sí. No, pero si usan el de Big One. Usan el de Big One. ¿Quién era Big One ahí? Luca. Marvelous. Luca era. Y con falda todavía, Big One con falda. Y con falda, cierto. Porque Marvelous era Speedways. O sea, siguiendo esa lógica... Si se convirtieran en los Senkaier, Marvelous sería Yuran, pero no creo, la verdad. No creo. Y Senkaiser sería Don, porque no hay verde. Ahora, no creo. ¿Creen que haya una promoción de la película? ¿Creen que haya una promoción de la película? ¿En la serie? ¿En la serie Senkaier? Sí, de todas maneras. Sí, de todas maneras. Yo creo que ojalá. Es que ese es el point. O sea, tienen que aprovechar la serie, van a tener que aprovechar la serie de todas maneras. Porque es la que está en emisión. Uno, porque es la que está en emisión. Y dos, porque tiene mucha conexión. No es que es serie aniversario y es el Gokaiger 10 Years After, que también prácticamente es aniversario. A mí me gustaría ver mucho la interacción de los Gokaiger con el Yojojoy, manos. A mí también me caería de risa. Sería un vacilón, weón.
Sobre todo porque yo, la personalidad de Marvelous es como que ponte bien, güey. Ya, yo creo que yo creo que más o menos en la serie lo que podrían ser en Senkaier es que van a ser como que unos capitulitos que den una previa a lo que va a pasar en en el 10 Years After. Sí. Ahora, pero y otra cosa que es lo que más de lo que espero que haga en la película es justo lo que está diciendo el Alan Robert, que por favor tienen que no pueden desaprovechar la oportunidad de hacer un Super Hero Getter versión 45 aniversario. De hasta de Legorrian actualizarlo hasta Senkaya. Tienen que hacerlo, si no han fallado. No pueden hacer No lo van a dejar pasar, no lo van a dejar pasar. Sí lo van a hacer. Seguro, weón. La reacción de, dice que la Dayanko dice que la reacción de Marvel será como la de ustedes al cover español de Yojojoy. ¿En qué sentido? ¿Qué ¿Va a vomitar? ¿Vomitar en qué? ¿Nos vamos a parar y nos vamos a ir? No sé. No, yo creo, o sea, mira, por más que el Yojojoy sea de risa con su canción y todo, o sea, de hecho que los Hokkaier, si lo conocieran, claro, les va a parecer muy raro que cante, que sea así, ¿no? Pero... Pero tampoco no es, o sea, si los que están viendo las series en Kyler están al día, que están viéndolo en los reacts, o sea, el Yojojoy, si bien es cierto, hace su baile, su gracia, todo, pero no es un personaje tonto, ¿ah? ¿Eh? O sea, es medio caras, medio así, medio creíble. Creo que la más tontería que va a pasar va a ser de lo que pase la próxima semana, que ya van a ver ya la previa de lo que va a pasar. Pero ahí no, no creo. Ah, ya, el próximo episodio, sí, vale. Coca pero... Chase de todos los Kill Rangers, no creo. No creo que se transformen en los 12. Fe. No, se van a transformar en una mitad día. Ya nos dicen, a propósito, mitad. ¿Cómo será la Ranger Kid de Coca y Galleon? ¿Qué hará? Mira, yo te apuesto que va a ser una decepción. Sí, es un seguro. No, solamente va a ser un, cañón. No, no es un arma. Es una llave. Pero ya tienen. Ya existe la llave. Pero ya tienen el Galleon Buster. ¿Qué va a hacer la llave? Lo único que van a hacer va a ser insertarla en el Galleon Buster. Nada más. Seguramente. ¿Esa es la llave para poder encenderlo? No, para hacer un nuevo finisher. Claro. O si no, de repente lo usen estando en el Gokaio y puedan sacar otro Galleon, otro Gokaio. Mira, yo por alguna razón, yo te siento que no van a hacer peleas en meta. Yo no siento que vayan a hacer. No, pero siempre hacen en los... Sí. No. Gonger. En Sioyer no hubo. Estamos hablando de 10 Years. Peor Sioyer tampoco hubo. SPD lo terminaron, pero lo terminaron. No, de Carranger no hubo. Por eso. No hubo. Solo Jay. Solamente peleó, creo que solamente, creo que de este... No, lo mandó... Meca nomás. Creo. No. No, pidieron el segundo mecha. Y no le reventaron la. Pero solamente era CGI que se transformó ahí nomás. Ajá. Para disparar. Claro, pero no hubo una pelea en sí de mechas. En Gonger tampoco. Harkanger menos. Harkanger menos, no. Podría ser que acá sí se esmeren. Podría ser que acá se esmeren, pero lo dudo también. Oye, pero ahora la gente dice una armadura para Marvelous podría ser. ¿Qué presupuesto? Bro. Bueno, sí, pero igual es que los mechas son como que. Dice Alan Revert que los vamos a repetir los Kree Rangers, como que él piensa que van a repetir Marvelous, Masashi Shred, Joe o Kami Blue, o Sasori Orenji, Luca Kaiki Yellow, o Temin Gold, Don va a ser Oshi Black, Ahim, o Chameleon Green, va a ser Washi Pink, Hibisi Kaiseri va a ser Guy. Y Ryu Commander y Kogu Amalu no sabe. No, yo creo que van a ser... Claro, van a ser los... Si transforman todos los Kirojin, van a ser los humanos. Porque los humanos sí son 6. Claro. Bueno, 7. Bueno, sí, sí contar al... Sí, pero Kogu más Kabilu no vale, güey. El sexto Ranger, así como dice que va a reír. Ese Ryu Commander. Imagínate que se transforman en los Lupin Pad y cómo se llama y Guy los junta de nuevo a debería Lupin Patarin X. Al Lupin X y Patarin X, claro. Mm. Así como hizo con los Gone Wings, pero. Yo lo único que sé es que ya Lizeth ya se gastó ya los se ha gastado como $150 ya en cómo se llama en todo todo lo que va a salir del Memorial de los Movie Rates y las Ranger Key.
Pero no. Es que habla inglés, que tiene plata. Que habla inglés, sí, pero seguro le va a venir un farsa. Le va a venir uno timado. Timado, le va a venir. Timado. Pero bueno, y bueno, ¿y de qué se trata la película? Bueno, aparte de lo del teaser, yo la verdad, ni idea. Ni idea, la verdad. Pero yo sí creo que es que lo que pasa es que hay muchos que no saben el teaser que mostraron, donde aparece Marlos con Parche y todos ellos están caminando. Ese solamente fue un teaser. Eso no va a aparecer en la película. Eso solamente lo han filmado al toque para esa promo. Ajá. Porque la película recién la van a empezar a filmar ahorita. Sí, recién. O sea, todavía no han filmado nada. O sea, esto solamente fue por una promoción. Que es lo que a diferencia de los otros se han grabado antes de hacer sus trailers. A ver, muchachos. Dice De Yanko. ¿Se imaginan que Dom se transforme en Taurus Black? Taurus Black. Pero se lo ve subtitulado, la ¿no? talla del traje. Lo ves subtitulado sin traducción, ¿no? Con traducción. O sea, que deje de estar mamado. Ay, Leo Yo Red. Diría de que... Leo Red. No, este no, no, no van a cambiar el traje. No lo van a hacer como forma humano, ni cagando. O sea, no. Por eso, lo que más lo van a hacer los trajes los de los humanos. Uh-huh. O es muy posible que sea cómico que digan, oye, pero acá hay muchos colores, ¿y ahora qué hacemos? Ya, no se coge cualquiera, ¿no? Y escogen los humanos, nomás. Y le ponen una falda y nada más. Acá hay equilibrio, le ponen una falda y ya. Por cierto, Rodrogo se ríe de que diga Taurus Black. Taurus Black, Cuando Rodrogo se reía de cuando Manuel era Octavio Blue y decía Lupus Blue, ¿te acuerdas? Lupus Blue. Lupus Blue. Y él hacía el chiste y ahora se amarga. Mira, sí, fue. Pero sí, ojalá que ya... Dorado ya hielo. ¿Sabes qué sería chévere? Conocer a Marvelous. Ah, eso sería paja, ¿no? ¿Tú crees? ¿Cómo? Conocer a Marvelous, a un Gokaier. Claro, chévere, ¿no? Conocerlo en un ¿Y poder video hacer Gokai Change? Uh-huh. Imagínate conocerlo. Claro, imagínate que sea en un par de meses, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿no? Ahí lo dejamos. Puede ser. Ahí vamos a hablar. Cambia. Next. Vamos a hablar del siguiente tema del anuncio que acaban de anunciar. Sí, claro, sí, de anuncio. De Ultraman Trigger. Acá César, César es una eminencia de Ultraman porque tiene su casaca. Claro, hermano. Es una eminencia en esto de Ultraman. Del chío. Pero bueno, ya. Pero yo he visto que va a salir, dicen Haruki, Ultraman Zeto va a salir en Toriga. Sí, eso justo lo que su aparición como Trigger. Justo revelaron dos cosas. Que cómo se llama Haruki va a aparecer en Trigger, así como Gido apareció en Zeto. O sea, me imagino que dos capítulos nomás, pero va a usar para transformarse, parece el mismo... ¿El Spark Lance? Sí. Así que va a olvidar su Zeto Riser, lo va a tirar por ahí. No sé. lo ha abandonado y va a aparecer en Trigger. Y además, el anuncio... que ya se esperaba, pero qué bueno que lo han anunciado porque a veces da miedo que no lo anuncien, de que Ultraman Trigger efectivamente va a ser simulcast traducido, subtitulado en inglés todos los viernes en YouTube. Ajá, en YouTube, en su canal de YouTube de Suburaya, después de que se estén en Japón a los 30 minutos, una hora, aparece ahí. Y pero como vamos a estar viendo Falcon Time. Ya, como vamos a estar viendo Falcon Time los viernes a esa hora, entonces simplemente pueden verlo todos los martes en el React con Oscar. Es más, conmigo. Yo me comprometo, si es que me alcanza el tiempo, como yo sé que puede ser que no haya personas que lo puedan subtitular al momento, yo me comprometo a subtitular en español para que lo puedan ver en el Tokusatsu React. Pero... ¿Cómo sabes tu subtitular? Me comprometo si puedo. Así que ya saben, van a poder, ¿cómo se llama? Verlo en español. Es posible que sea el único lugar donde lo van a ver en español. Así que los fans aquí de Ultraman que quieran ver Ultraman Toriga, de hecho la gente que vio Tiga, ojo, porque hay mucha gente que vio Tiga y que no vio después más, le va a interesar seguramente Ultraman Toriga.
Es más, si no has visto Trigger, no, si no has visto Tiga, Trigger tampoco no es que sea, o sea, aún no se sabe mucho de la trama, pero tampoco no es que sea una secuela tan directa de Tiga. No, no. Lo más lo están catalogando como una serie. ¡Oh, my God! Sí, DK. O sea, como una reinvención de lo que es Ultraman Tiga. Es un paso de antorcha, sí, ¿no? Es un paso de antorcha prácticamente a una nueva generación, por eso es nueva generación de Tiga. ¿Ya? Y Tiga en realidad aquí también tuvo mucho pegada. La gente recuerda mucho la serie de Tiga, porque la pasaron en hasta ahora sigue televisión dando, abierta. No sé si hasta ahora sigue dando, creo. Canal 13, creo. No, en Canal 13 daba, claro. Claro, pero no sé si ahorita sigue dando. Creo que no sigue dando, pero hasta hace no mucho daba. Sí, porque yo me acuerdo que sí, lo estaban dando cada rato. Pero si no, en internet lo pueden conseguir hasta en español latino. Sí, claro. Lo pueden ver, está todo en YouTube, por si acaso quieren verlo, está todo en español latino. Ya, claro, voy a aprovechar para poder verla antes de ver Trigger, porque va a estar muy buena. A mí me pero me una pregunta, a ustedes que son unas eminencias en esto de Ultraman, va, o sea, como sabe, va a aparecer Haruki, o sea, Ultraman Zeto va a aparecer en la serie. No se sabe si va a aparecer al comienzo, porque, por ejemplo, Guido, Rico aparecen en Zeto, ¿sí o no? Claro, pero el capítulo 6, 7 y de ahí se desapareció. Sí, claro. Sí. ¿Y cuántos capítulos apareció? Dos, un par. Dos, apareció otros dos más. Al final. Cuando apareció pero casi cerca al final. Al esto, pero ya no tanto en Karen físico el actor, más el trabajo. Ah, ya. Entonces, ¿ustedes creen que acá se ha aparecido de repente en el episodio 5, 6, igual? Sí, es posible que se regrese así nomás. No, no va a ser. Yo también creo que lo van a hacer al toque nomás para poder hacerle la introducción de lo que es Tiga y Trigger. Y de seguro. Ahí lo va a regresar, o sea, va a seguir con el fácil con el Ultra Galaxy Fight. Por eso yo no creo que vaya más allá. Ahora, ahí justo ¿qué es Alan bueno? Revere nos pregunta justo Alan Revere. Entonces, ¿debo ver Tiga antes de ver Toriga? Sí, no necesariamente. O sea, es una mejor experiencia no haberlo visto antes, pero no es que sea. Sí, porque seguramente van a hacer muchas referencias. Seguramente van a estar muchas referencias y van a aparecer quizás algunos cameos, o eso por es lo cierto, que yo espero. Hablando de eso, para la gente que no ha visto Ultraman, si desean ver un video en el canal de YouTube sobre cómo entrar a ver a Ultraman, nos dejan ahí, nos escriben ahí en el chat o nos escriben en el canal de Facebook, nos escriben para si están interesados en ver un video de cómo ver Ultraman, si no, pueden ver nuestro live de Twitch, no, que está en YouTube en realidad. Eso, por supuesto, está en YouTube. Así que ya saben, ¿no? De un antes que hicimos el año pasado, donde hablamos de cómo empezar en Ultraman, o cómo es su continuidad, un poco para que entiendan. Así es, hablamos de todos los Ultraman, o sea, le dimos una pequeña. Oye, ¿y por qué en Zeto? Eso sí es desconocimiento mío. ¿Por qué en Zeto apareció Guido y no Taiga? Sí, ese es el anterior. Porque Guido era. Ya. Tenía referencia, porque el villano estaba buscando el no me acuerdo el Splinter, no sé qué, pero era parte la moneda de Belial. Lo que pasa es que el Devil Splinter, no me acuerdo bien cómo se llama tenía que ver con Belial, porque siempre tienen que meter a Belial de todos lados. Y Belial es claro. Y Guido, como es el papá de Guido, el papá de Guido, además que el Guido, el actor de Guido es bien fan de Ultraman. O sea, aparte de ser Ultraman, se nota, y sé que es fan de Toku también. Es más, él también apareció como Marvelous chiquito en el Gokai vs. Gaban. El Marvelous chiquito, él es. Ah, sí, mira, no sabía eso. Manja, qué loco. Claro, porque Gaban lo rescata y le surge una parte. Claro, lo rescata niño y ese es él. Era el actor de Riku. Mira, no sabía. Qué buen dato, mano, buen dato. Buen dato, buen dato. Pero ya saben, Ultraman Trigger va a estar en el canal de Suburai en inglés. Pero obviamente, como vamos a estar ocupados viendo Falcon Time, lo pueden ver en el Tokusan Reyes, va a estar subtitulado. ¿Pero a qué hora más o menos sale el episodio? ¿9? ¿9 y media? ¿De Perú? Prácticamente. No, 8 y media. 8 y media, Perú, creo.
Llamaron. Yo solamente me acuerdo que todo el año pasado, cuando hacíamos Super Tokusatsu Time, terminábamos Super Tokusatsu Time y salíamos volando a ver eso. Sí. Salían volando, sí. Porque ya había estrenado. Ya. Bueno, eso es lo único que yo me acuerdo. Discúlpeme. Pero está bien, porque ahí no lo van a ver en español, porque antes se podía poner sus títulos en español. Ah, verdad, ya no se puede. Ya no, que tendrán que esperar a los martes. Y como los fans están ocupados, vayan a ver Tokusatsu Reacts. O si no, hagan esto, pero bien simple, manos. Pueden ver el Falcon Time en una pestaña, y en otra pestaña ponen el episodio de... Pero no necesariamente. Pueden ver el Falcon Time. Si quieren ver en inglés, si quieren ver en inglés, ven Falcon Time. Acaba Falcon Time, porque el video de YouTube de cómo se llama, de Ultraman Trigger, va a estar ahí. Y claro, lo pueden ver después. Está siempre lo deja una semana. No, dos. No, estaban sacándolo, dejándolo una semana. O sea, daba el 1, daba el 2, y ya cuando daba el 3, quitaban el 1. Y así estaban. Dos semanas era. Ajá. Cada dos semanas quitan uno. Bueno, tienen tiempo, manos. Terminan el Falcon Time. Si el capítulo está bueno y no pueden esperar el martes, lo ven después de Falcon Time. O si no, o si quieren, lo pueden volver a ver en español, en el React. Porque así es más chévere verlo con gente. Siempre es más chévere verlo con gente. Claro. Siempre es más chévere, ¿verdad? Oye, sí, pero ¿no? ¿Cómo se llama? Qué chévere que Gino era Marvelous chiquito. Oye, sí, con ese dato me cagaste, ese dato no lo sabía. O sea, yo notaba que el actor de Riku se lo veía bien, o sea, se notaba que era fan de Ultraman, al menos, sí, se notaba. Pero ese dato no lo sabía. Esas lágrimas cuando terminó de grabar Jeep, esas lágrimas cuando... Eran de verdad. Esto, eran muy feeling, man. O sea, conectaba realmente con el actor. Lloró poco porque de ahí volvió en Rubo, de ahí volvió en Boss, en todo. Sí, volvió en Rubo también, volvió New Generations. Generation Heroes. Es cuando quieres ver al ¿cómo se llama? Beatbuster, al Magic Yellow llorando porque ya no va a participar en una serie. No le crean ya. No le crean, mano, porque él para saliendo cada rato. Al Hiroya Matsumoto. Embajador de Super Sentai. Pero así que ya saben, Ultraman Trigger, yo por mi lado, yo sí soy fan de Ultraman, yo estoy esperando ya que se estrene la serie. Yo también. Porque por fin es otro toco que puedo ver. Porque es otro toco que puedo ver. Y lo que más me gusta es que como lo voy a poder ver en YouTube o en el Tokusan React, no tengo que bajarlo. Eso es lo bueno. Claro, ya lo veo ahí nomás. Eso es lo mejor, ya. Así que ya saben, chicos. Vean Ultraman Trigger, no tienen que ver Tiga. Y ya saben. Y suscríbanse al canal de Subraya. Y de paso, si se suscriben al canal de Subraya, se suscriben al de Tokusan. Suscríbanse al canal de Tokusan. Todas las entrevistas que estamos haciendo. Claro, oye, ¿verdad, mano? Hablando de eso, quería hacer un comentario. El otro día nos escribieron al YouTube y nos dijeron que somos infravalorados. Así, o sea, es. Realmente, en realidad, bueno, yo creo si que no sabemos ponernos a pensar. Yo también pienso Yo creo que es verdad. Y no es por alardearnos, pero creo que lo que hace Tokusen y el contenido que trae es bueno, creo yo. Hasta ahora somos la única, hasta tanto te podría decir también en Estados Unidos, que hemos podido hacer todas estas actividades. Primer grupal de Q-Ranger con este show, el grupal de Rojos de Latinoamérica. No, ni siquiera eso, el primer grupal de Q-Ranger en mundo. En general. A menos en América. De ahí, sí, no, que, de ahí, que de hayamos... ahí hubo uno en Estados Unidos y uno en Asia, pero fue después. Ajá. Sí, pero de tampoco ahí, tuvieron todos, ¿ah? No, y de ahí, no, de ahí, bueno, nosotros tampoco. ¡Ah! Pero de ahí hicimos, de ahí las entrevistas con los actores. Hemos hecho entrevistas con Ryo Sanei, con Kamen Rider Blade, con otros tres actores que presentan allá. Tokusen tiene una larga lista de actores que ha conocido. Bin Furuya, Surak, o sea, se recomienda que... Actores de Power Rangers. Así que ya saben, chicos, suscríbanse al canal. Aparte de Tokusen participando en activaciones, actividades aquí, locales. Es cierto. Con niños de centros comerciales, etcétera. Hemos estado en todos los eventos habidos y por hacer. Trabajando con Hasbro. Nos ayuda mucho que por favor compartan. Que demuestre lo que es Tokusen, todas las cosas que estamos haciendo, porque esa gente, si se entera después,
va a perderse todas las oportunidades que han pasado. Va a perder la oportunidad de conocer a Megumi y todo. Así, así que sí, les recomiendo, por favor, díganle a sus amigos que vayan a verlo, por favor. Compártanlo por todos lados, manos. Y ahora, pasando al siguiente tema, que justo quiero hablar de... Ahora sí, vamos a hablar de un poquito más reciente ahí para todos los chicos que solamente ven este Kamen Rider. Para hablar un poquito de lo que han ya anunciaron el tráiler de Kamen Rider Balkan y Valkyria. Que yo, la verdad... Mano, yo tengo unas ganas de ver ese bicinema. Yo tengo unas ganas también de ver ese, pero ojalá... Sí, lo vi. Y estaba como para llorar, ¿ah? ¿Eh? Ay, Miguel, ¿tú has visto Zero One? Sí, parte. Bueno, buena ¿todo? Parte. No lo he terminado, pero estoy a tres cuartos de la serie. Bueno, te falta ver la película, ¿no? La película de Zero One. Ah, película. Esa me han dicho que es buena. Me gusta, no, esa. Película, ¿no? El OST, el OST es buenazo. Mira, la trama, no, mira, normal, o sea, pero sí es interesante, sí es buena, no, pero lo que la, me gusta la... es que tiene trama propia. O sea, normalmente las películas no tienen una trama sólida propia. O sea, la trama de la película de Zero One da para haber hecho 15 episodios, ¿no? En la serie. Vaya, qué chévere. O sea, eso me parece chévere. Ahora la voy a buscar, ¿eh? O sea, si ustedes me la recomiendan, de hecho la voy a ver. Pero yo he visto la serie, he visto tres cuartos de la serie. No la terminé de ver, no sé por qué, creo que problema tuve con la página donde la estaba viendo. Y de verdad, he visto el avance de esta y me parece paja, o sea, me parece que también está emocionante. Ojalá que Cuba no muera, weón. Ojalá, porque si yo vi el esto y ya se me salió un vida de limón. Puta, a mí también me cagó, weón, que Cuba muera. Weón, no. Mira, yo no creo que lleguen a ese ritmo de que Cuba... Yo Chao. Creo que le va a pasar parecido a lo que pasó con Kiriya en el bicinema de Xei, del último, que parecía que se había muerto también, pero de ahí está en el hospital despertando. Ya, eso va a pasar igual. Ahora, lo que sí es un recurso bastante, o sea, como spoiler de los que han visto ya la parte de la de, bueno, el anterior bicinema, que es esta secuela del anterior, el de Kamen Rider se me supo secuela dura. Que se nota. Lo que sí me da a entender que ya los Mesobojin Rai ya fueron. Ya murieron. ¿No? Bueno, o sea, no es que ya fueron. Es como que hay otra versión de los Mesobojin Rai. Claro, es que yo sé que ellos ya están metidos de lo que se entendió un poco en la película. Que la película, la anterior cinema, ya no lo sirve mucho. Pero ya, me preocupa más. Hay una cosa que quiero leer y que me parece bonito leerlo. Dice Machala Toku, dice: chicos, ustedes están mejor organizados que Sentoki Jidai, ¿no? De España. Y bueno, en Ecuador cada quien jala agua para su molino. Ustedes logran las cosas por el esfuerzo colectivo. Grande, Machala Toku. Pero en serio, agradecemos a cada una de las comunidades así es. Toku de Latinoamérica, gracias, de Hispanolaca, porque sabemos de que, inclusive Machala Toku, que también tiene su canal de YouTube, en serio, les agradecemos mucho porque permiten que el toku siga presente en Latinoamérica, porque ustedes saben que Latinoamérica es un mercado bien, es bien difícil promocionar el tokusatsu, y cuando ya está bien promocionado, dejan mal parado a algunos fans, dejan mal pagados, que es fan de toku. Algún día hablaremos más distendido de eso. Ajá, pero ¿cómo se llama? Sería bueno, super tokusatsu está el fan, ¿no? ¿Cómo empezó el fan? ¿No? Así pasó. Pero ¿cómo se llama? Sí les recomiendo, por favor, que sigan publicitando el toku y sigan compartiendo tokusen y otros grupos ahí para que pueda seguir el tokusatsu así vivo, porque nosotros nos gusta Power Rangers, pero sabemos que hay más que Power Rangers y queremos que sea conocido. Que la gente conozca, sí. Y acá dice Novakit: oye, cállate, ¿cómo te vas a desearle la muerte al beso secundario de la era Reiwa? Cállate. Ahí ya. Que te ca. Ya sabes. Ya, ya tú sabes que sigue. Che. Sí, ya. Pero ese Novakid solamente para eso, quiere entrar solamente para lo que sabe. Oye, espérate, nadie le deseó la muerte y no quiero que Fuma muera, weón. Nadie quiere que muera, weón. No sé qué hablar. No, pues yo tampoco no quiero que se muera, weón. Puta, a mí me sorprendería que se muera, weón. Habla en reverse, si no tienes nadie que hablar con tu cosa, no sabes a nosotros, weón. Ahí está. Pero ahora nos pegamos. Claro, tenemos programas todos los días. Puedes acompañarnos todo el tiempo que quieras y acá en el chat hablar. O si no, como me está soplando también, mira, tienes el Facebook de Tokusen, el Twitter de Tokusen, el Instagram de Tokusen, el Discord de Tokusen. Hay todo el lugar ahí para y ahora también tenemos TikTok, muchachos.
Ah, sí, ahora sí tenemos TikTok gracias a Muteki Gamer. TikTok. Por fin le hemos dado trabajo a Muteki Gamer para que haga algo y está ahí en el TikTok. Así que ya saben, si ven un crossover de lo, un crossover lo próximo de la Uchulú con Rolando. Rodrogo dice, en los live, pues. Ya. Claro, mi madre. Pero bueno, oye, pero ojalá que esta película lo, esta sea un poquito mejor que la anterior, la de Meso Boy Ginray, porque lo de Meso Boy Ginray sí. Lo único que me pareció chévere fue el Rider y el y la y canción el de la película. No, el, o sea, el nuevo, el mira, el Saiyan. El Meso Boy Ginray. No, no, claro, el Meso Boy Ginray, ese me pareció bien chévere su diseño y el... Oye, tiene la voz de los, este, los que dan la voz al Rey. Del Mokey Magic. Porque en inglés. Ajá. Claro, y eso también lo que da la canción de la canción. Me parece un detalle bien bacán, porque dice, I'm going to destroy you. Parece Terminator, weón. Sí. Pero, pero no, justo... pero eso diría bien bacán, ¿ah? ¿Eh? Ojalá que, ¿cómo se llama? Vuelva, este, ojalá que, ojalá... Bueno, yo la verdad no quiero que vuelva a los Meso Boy Ginray. Que lo único que me cae de ahí, ¿quién era? Jin, ¿no? No, yo, sí, pues, yo en realidad... Bueno, Jin... En realidad de Valkyrie no esperaba mucho. Yo de Valkyrie no esperaba mucho, pero... Puta, es que en la serie, en realidad... lo que pasa es que, por ejemplo, es algo que me comenta a mí Geraldine, bueno, quien no conoce a Geraldine, mi esposa, también tengo... Me dice, ¿por qué hacen a las Riders femeninas? Justo cuando pasaba, hace poco, ¿se acuerdan lo de en Saber, lo de Sabera, que era muy simp de su hermana, Isa Maya? Y ahí que Oscar le dijo estúpida, ¿ya? Pero está bonita, sí, mano. Bueno, me hice... O sea, la versión friendly que dijo. O sea, recordando también, ¿se acuerdan ustedes también que Valkyrie en la serie hubo un tiempo que Valkyrie daba cólera porque era muy franelera de Stauser? Todo el mundo quería que... Sí. ¿Ya? Entonces ella me dice algo que me dejó pensando. ¿Por qué hacen que las Riders femeninas últimamente sean tan patéticas, weón? O sea, tan lamentable, weón. Porque es que la Valkyrie... Si te pones a pensar, es que la verdad, a ver, mira, siendo sincero, la única buena, más o menos, pero igual un poquito así medio porque era sobona con Kaito, ¿con era Trauser? Era este, ¿cómo se llama? O sea, de todos los últimos, más marica. O sea, lo último poquito nomás que era muy obsesionado con Kaito, pero tenía razón, pero no era patético. No, pero tampoco era tonta. Pero no de ahí tisa. Todos los demás Riders. Riders femeninas. Femeninas ha sido. Mira, hasta patética, me atrevo a decir que yo sé que hay gente que le ha gustado mucho Xei, pero para mí Kamen Rider Poppy es una decepción horrible. ¿Cuántas veces apareció Kamen Rider Poppy? ¿Tres nomás? No, es que lo que pasa con Kamen Rider Poppy es que fue fan service, mano. A veces lo que pasa es que te pones a pensar, ¿era necesario que sea Rider? No. Porque no era, era fan service. Es más, ni siquiera, le hubieran hecho mala, y le hubieran hecho una forma, forma Baxter nomás. No necesitaban hacerle Rider, la verdad. Claro, como un monstruo, ¿no? Ajá. La verdad no necesitaba hacerle. Claro, hacer no era necesario hacerle Rider. Creo que la mayor relevancia que tuvo, y eso, fue en Subi Cinema con Paradox, donde sí peleó, digamos, y venció un monstruo. Claro, pero tuvieron que ocupar, pero no era ella la no, claro, central protagonista. Muteki Gamer, Muteki Gamer saltó obviamente al ruedo a defender y dice que Pregashá tiene su culpa. Bueno, el cumbión puede ser el cumbión, es el mejor cumbión, igual es un buen cumbión, pero puta, el Kamen Rider es malo. El Kamen Rider Poppy, mala. De ahí de ahí quién sigue. Bill no hubo. En Bill no era necesario. Porque muchos decían, llegaron a decir. Bueno, yo creo un momento que Misora sea Rider, pero no era necesario. No. Misora cumplió su papel Poppy, tal cual. Poppy no era tan problema su personaje. No hacer mucho. Poppy como Rider era bien meh. No era su papel, pues. No era su papel. No, es Tsukuyomi. Ella apareció. Tsukuyomi apareció para qué. O sea, ¿para qué? Hasta yo también te puedo decir que Tsukuyomi, su cumbión también es chévere. Pero, pero ese mismo cumbió que sí o tú, weón. Pero ¿sabes quién ha sido el mejor Kamen Rider femenino de esta última época? ¿Y? Isu. Ah. Isu es la película. No, en verdad,
por el momento en la película, sí, fue así. Bueno, esa parte de la película, que si no la han visto, tiene que verla, puta, es muy buena. Cuando se transforma en 0-1 y 0-2, o sea, hizo 0-2, ese. No, es, o sea, si has visto toda la película, ya esa parte es épico. Uh-huh. Pero esa es una película nomás. No es la serie. Sí. Y con Valkyrie, oye, bueno, ahora, hablando, que la han nerfeado y todo. Hablando de eso, creo que ya se va a hacer traición. Y creo que ya desde Tsukuyomi se vio un poco, bueno, no mucho, pero ahora en la era Reiwa sobre todo, que en todas las series va a haber una Raider femenina. En las series. Creo que ya se va a volver tradición. Porque ya pasó con Valkyrie, ahora con Sabera. Yo creo que ya de a partir de acá siempre va a haber una Raider femenina. Sí, yo también creo que lo revisamos. Esperemos ahora, que sí, porque a veces es necesario, sí, también. O sea, más que sí, como una waifu. No, es que yo, mira, Miguel, yo, favor, mira, man. Es que mira, yo no... O sea, yo no creo que nunca vayan a ser Kamen Rider femenina protagonista. No, no creo, la verdad. No creo ni No va a pasar, no va a pasar. No es, ¿por qué no, manos? De soñar, manos. No va a pasar. ¿Por qué no, manos? Porque el target no es creo. Niños. Yo no sí, sé sí, que no, haya, yo no, no creo no, que haya no, niños, es... que, niños que digan, ah, yo quiero convertirme... Pero sí hay niñas que quieren... Que, ¿por qué no, diría, no decir que hay niñas que quieren ser un Kamen Rider? Pero no es el target del... O sea, el target, no es el target de ese es hombres, porque target de femeninos ya tiene con Precure que da antes. Mira, mano, te voy a poner un ejemplo. Te voy a poner un ejemplo. Mira, por ejemplo ahorita en Kamen Rider Saber, la única Rider femenina que sabe era su chuchería, su espada, su Neiping Noroshi, es Premium Bandai, por ejemplo. ¿Ya? Lo han puesto Premium Bandai. No sé, o sea, es cuando eres Premium Bandai, tú pensarías que está más orientado a coleccionistas. O sea, es un poco menos común que lo compren para los niños. ¿Ya? Eso nos da a entender de que es... O sea, a mí se me hace... O sea, no digo que no pase, puede ser que exista, ¿ya? Pero, o sea, en Japón, niñas pequeñas que estén pasando por la tienda de Kamen Rider digan, mamá, cómprame el NX, no Roshi de Saber. En cambio, sí, niños que pasen, cómprame el Seiken Sword Driver de Saber. Puta, eso debe haber miles, weón. Lo que sí me gustaría ver, al menos el tope, como dice Matthews, es que haya Rider secundario femenino. Ahí claro. Sí, ahí sí. Eso sí, eso sí podría ser. Eso sí podría ser. Claro, ya llegó a tercera Rider, ya. Ya llegó a tercera Rider, yo creo que secundario. Claro, Valkyrie fue tercera Rider. Valkyrie, pues. O sí, Valkyrie a lo máximo, como hicieron con Ultraman Ace, que un Kamen, o sea, vuelvan a hacer la misma jugada de Double, pero que sea hombre y mujer se transforman en un Kamen Rider. Sí, eso también estuvieron rumoreando, me acuerdo, de claro, que no descarto que podrían hacer eso, pero, y sí me gustaría que hiciera porque, no sé, lo que pasa es que, lo que me ha gustado, lo que sí me ha gustado es que al menos ya la tercera protagonista de la serie ya no la dejen tan relegada, o sea, que esté más metida en la trama, que ayude, que aporte un poco, porque al principio de los Heisei era como que estaba metida en la historia, no, pero no era por ejemplo, como que... Ya con Saber tenemos un buen ejemplo de que puedes tener... O sea, obviamente tienes a Rintaro, tienes a... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el otro? ¿Kento? Claro, y a Toma, ¿no? Que son los tres principales, por ejemplo. Y tienes otros riders más que lo acompañan. Tienes un grupo de... O sea, prácticamente tienes todo un Sentai de riders, ¿no? Y, sí, y puedes trabajar con todos parte de la historia, ¿no? Y se ha ido dando bien. Entonces, no necesariamente tienes que, ya con eso demostrado que no tienes que relegar a algún personaje y para, o sea, y no darle parte de la historia, pues, ¿no? Bueno, yo sí creo que han relegado bastante ahora... a Sabera y a Durango, pero los han relegado bien bastante. No, pero es que ellos ya son parte... los menos principales. Pues. Claro. Pero a pesar de eso, me parece que para hacer riders tan, no sé, octavo, noveno, décimo rider, han salido bastante, sobre todo las Saberas. A mí me sorprende que estén en el Open. Sí. Claro, sí, el único, el Durandal, no tanto porque recién salió último, pero por ejemplo, Sabela sí ha salido casi. Sabela sí, porque Sabela, uh-huh, Sabela era de la trama, claro, la parte de la trama así también corre por cuenta de Sabela. No claro, sé si pues. Era, yo para mí, no sé, bueno, no sé, porque dice que el son los logos en la segunda parte, así como que hubo donde presentaron los anteriores, o sea, dice que ahora va en esa segunda va a presentar más la historia de lo que hizo Kento cuando supuestamente murió y un poco de Sabera y Durandal, su historia, supuestamente,
Ojalá que ahí les den un poquito. Yo, la verdad, yo, o sea, en mi punto de vista, yo creo que hubiera hecho más Durandal ya, no tanto su hermano. Hasta hubiera preferido que lo hubieran hecho su pareja, cualquier vaina así, porque, no sé. A Sabela, pero Miguel se va a poner celoso. Pero... Sabela, creo que le han arruinado. Porque, en serio, le ha salido bien su papel de que, pucha, madre, qué cólera de esta dona. Que ahora está bien, normal, no haciendo nada. Bueno, no, pero no a mí nada. Me parece gracioso que porque tienen ahí la broma del Onisama, pues. Eso es lo, creo que ese es el chiste de ellos. O sea, Onisama. Claro, o sea, era como que siempre en Kamen Rider, bueno, muchas veces algunos personajes los hacen como que muy imponentes, muy serios, pero luego les dan un cliché y algo se pero, exagera, ¿sabes? Para que dé risa. El único que le han salido bien es a... Yuri. ¿A quién? No, no, Yuri es un personaje cómico también. Yuri es un vacilón, weón. ¿A quién? No, a Rogue. Ah, no, o sea, Rogue es el único que era imponente y todo eso, y puta, le hicieron un cara de hecho. Y de ahí lo hicieron un bien hecho, no lo han arruinado. Mano, más que a Kuroto, dirías tú. Sí, más que a Kuroto. Es que Kuroto siempre era medio así raro, siempre. No, bueno, sí, verdad. Claro, pero no, o sea, pero no, se ha ido hombre, más pues. De ahí, claro, no, pero de ahí hubo más de ahí su desquiciado lo aumentó más, a más gracioso, claro, pero siempre ha sido desquiciado. Un payaso de mierda. Siempre ha sido un payaso. No, pero claro, el de Rogue sí no te lo veías venir. No. Claro, claro. No esperabas que Rogue tuviera un vuelco así de 180 grados. No, o sea, no, y de todos los miércoles que era pasar a ser un mate. De verdad, hablando yendo un poquito volviendo al BCNM, César, en especial tú. ¿Cómo se llama? ¿Tú crees que va a volver ¿tú crees que por fin le hagan su historia a Balkan con su familia? O sea, que debería. Se encuentre con su familia. Deberían, porque en la serie lo dejaron en el aire y no se vio más, weón. Y esa vaina no me... O sea, a ver, muchos en la serie de Zero One, durante la serie, decían, antes, sobre todo antes del parón de la pandemia, que si mal no recuerdo fue justo cuando debutó el Rampage Vulcan, uh-huh. Y ahí después fue el parón. Muchos decían, ¿se acuerdan? Ah, él es el verdadero protagonista, porque él es, o sea, la conclusión de todo su arco hasta conseguir su power a veces del Rampage era como que, wow, fue épico, ¿ya? Uh-huh. Y lo había opacado bastante al mismo Zero One, lo había dejado bien opacado a Aruto, entonces uh-huh. Era como que era el prota, pero luego de la pandemia y cuando volvieron los episodios con el arco cero, se fue al bajo personaje y casi nos y salió muy poco. Lo poquito que quisieron arreglar de él lo arreglaron con amistarse con Valkyria, nada más con la Mao, sí. Con la Mao lo arreglaron, sí. Con la Ai-chan y se con fue el a ver a boss, con la Ai-chan, que es en realidad el aparato para arreglar la trama de una vez, para acelerarlo. Claro, eso no va a ser. Y de ahí se fue a ver a su familia, pero no los vio, y ahí murió su historia. Y ahí quedó. No se exploró más. Y eso fue como que un poco que no. Pero bueno, entonces, ojalá que ¿cómo se llama? Ya le... En especial Valkyria, porque Valkyria también es otro personaje que también ha sido puta, en la serie ha sido bien patética, así como dice Geraldine. Bien patética, sí, la han arreglado bien patética, la verdad. Lo arreglaron al final cuando ella al fin le mete su combo al Gai. Ya, pero de ahí acabó su historia. Y ahí acabó. Sí, y ahí terminó. Sí. De ahí no supuestamente más. Se fue a trabajar con Mitsuboji en Rai, pero no hizo mucho relevante, la verdad. Solo ayudó a traer de vuelta a Jin. Y sí, ahí la serie sí, desgraciadamente, y al final intentaba buscar cositas y caían o así. O sea, pero lo bueno es que arreglaron todo en la película. La película dieron un buen final en serie. Todo, la verdad. La película fue un final bien chévere, mejor que el de la serie, de todas maneras. Otra cosa, por cierto, de la película, que también, aparte de la trama que decíamos, que también por lo cual se la recomiendo bastante, es por la acción que tiene esa película. Esa película tiene un montón de acción, weón. Y acción, pero de la buena, de la... O sea, es lo que prometieron que iba a ser el final de Zero One. Ajá, que iba a ser espectacular. Ya, ahí no es. Lo han hecho en la película. El director. No sé igual. Que se habrá fumado, pero se ha equivocado. Pensó que estaba filmando la película. Pensó que iba a mostrar la película. Para ver el primer bicinema de... O sea, para ver el bicinema de Vulcan y Valkyrie, que es el que va tienen a dar en la película. Tienen que ver primero el de Mitsuboji Rai, el bicinema que dio hace poco. Y antes de eso tienen que ver la película. Porque te hace referencia a los... A los.
Aparecerá los este lo, el equipo Towson, todos los fans del equipo Towson de los perritos. Los Álvaros. Ajá. Ah, los Novakids volverán. Los Novakids, no sé, mano, no sé, no creo. Ojalá, mano. Pero bueno, y para hablar del último tema de la película que habló, del live. De la película. De lo que ¿De yo qué, sí mano, creo que toca? Todos los que somos fans de en especial de Kamen Rider Super Sentai, queremos ver esta película. O sea, el peliculón que es Super Hero Senki. Mano, esa película le recuerda cuando empezaba. Recuerda cuando empezaba. Mano, yo quiero decir primero que sí admito mi error, porque yo cuando dijeron Super Hero Senki, yo dije, yo creo que va a ser el título que le quieran dar al bloque y vuelvan a hacer dos películas. Al bloque, dos películas, claro. Ajá, porque yo era lo más obvio. No, pero en serio, agradezco que sea crossover. Crossover. Sí, la verdad que sí, va a ser bien chévere. Chévere, yo solamente espero de que en realidad no fuercen tanto la trama a la hora de hacer el cross. ¿No? Porque ya, o sea, ya de por sí en Saber estamos viendo de que, o sea, se habla de mundos paralelos y todo lo demás, ¿no? De otras dimensiones, igual que en Zenkaiser, también se habla de otras dimensiones, de otros mundos, ¿no? Uh-huh. Entonces podría venir el crossover, pero yo espero sinceramente de que, por favor, que no fuercen ese, o sea, que no sea un plot más el hecho de que, sí, los trajeron por esto. ¿No? O sea, por cualquier cosa. A ver, yo le contradigo, sí, yo también iba a decir lo mismo. Yo contradigo un poco a Miguel porque creo que la explicación va a ser absurda. O sea, eso sí, desde ya creo que va a ser así. Porque supuestamente algunos se encargan del trailer. Ahora, otra ya cosa es el trailer, porque están diciendo que supuestamente hay libros escritos con todas las aventuras de todos los Kamen Riders presentes. Otra cosa que sí es importante puntualizar es que, en teoría, cronológicamente, esa película ya pasó. Porque esa película va a estar ubicada, por ejemplo, en la película Saber todavía no tiene el cross save, por ejemplo, ya, y usa hasta el Elemental. Entonces, esa película básicamente ya pasó en lo que vamos ahorita en la serie. Entonces, claro, no hay que acomodarla a lo que esté ese momento la serie, porque seguramente cuando se emita, cuando tengamos acá, de repente Saber ya estará en los últimos episodios. Entonces, no es que esté pasando ahí. Recuerden que la película se ubica mucho antes. Y básicamente eso. Ahora, la explicación, claro, como dicen, va a ser una explicación, yo creo yo, sacar de los pelos, la verdad. O sea, como que, ese... Uno se ahora, está portando al mundo me de sorprende días. Bastante, mire, yo generalmente cuando nosotros vemos esta... Bueno, tomando como referencia a la Super Hero Taisen, me sorprende bastante que Saber, yo sé que tiene un montón de riders, pero que todos esos riders estén en la película, a mí me parece interesante que no hayan decidido solamente incluir a Yuri, porque yo pensé que solamente incluir a Yuri, a Toma, a Rintaro y a Kento. Y eso, Kento, ¿eh? Y a Ogami-san de repente y a Daisuke. Yo pensé a esos tres, pero en esa y en la parte se cae, yo decía que la abuela ni siquiera iba a aparecer. La verdad. Todo el elenco de la serie. Es más, si ven el tráiler, en la parte final, cuando ya muestra la parte de la pelea, Ken-san pelea con los ninjas, con los Sentai ninjas. Ah, sí, con los Kakurangers, con los Harikangers. Así que algo pienso que van a hacer esas huevadas, así con cada uno de los reyes que tengan temáticas parecidos. Que ojalá lo hagan. Ojalá que sí, porque sería chévere, ¿eh? Me gustaría ver. Ahora, sí, lo que dijo sí me gustaría, por ejemplo, ver Toma, no sé, Toma Dragón, ahí peleando con, no sé, Ryu Ranger. Con Ryuki, ¿no? Ajá. Con Ryu Commander, que va a aparecer también. A ver, Ryu Commander va a aparecer. Miguel, ¿Ryu Commander qué? ¿Qué? ¿Me llamaron? Viaja, ¿me llamaron? Salió su nueva forma. Mano, va a aparecer Ryu Commander y acá, No, yo no. También Washipik va a volver. Washipik, mano, ¿verdad? Está feliz. Ryu Commander. Y además de que y va a usar una nueva forma Saber. Sí, la nueva forma. La forma de Saber. Oh, mano, espérate. Esa chuchería, el arte está. Puta, ese arte que tiene. Ya, va a estar escucha, está esa chuchería, el libro que va a ser del aniversario de 45, un Wonder Book va a ser de 45-50, está basado en el funcionamiento del Dragon Ignite, ¿no? Porque es el que se abre. Y está todos los rojos, están los riders principales así. Con Zenkaiser, la forma de Saber, ajá.
los que han visto cómo se usa el Dragon Ignite, que es como placas así que salen translúcidas, así, bacán. Uh-huh, sí. Así igualito va a ser todo el diseño de todos los Riders y va a tener 45 y 50. Está bien paja. Bajísima, está buenísimo. El arte que le ha puesto es... Y la película y también... esa chuchería sí vale oro, Y esa, y la, mira, la película tiene, bueno, de los... Aún no, dice que aún no han confirmado todos los actores. Pero, yo creo que lo están guardando. Yo creo que se lo están guardando. Ajá. De así, los como que ya... hicieron, así como hicieron, ¿te acuerdas en Forever con Takeru Sato? Que lo guardaron y nunca lo mostraron. Yo creo que están haciendo lo mismo, bro. Puede ser. Ahora, mira, que sí, mira, pero de acuerdo a lo del póster, bueno, el póster no está acá porque no entra. Pero en el póster está Saber. Bueno, aparte de los de ¿cómo se llama? De los Saber, y los Zenkaier, está Gio. Porque Gio aparece en el trailer, pero no suena su voz. Sí, sí, sí. Pero dicen que la voz no sería el mismo Sobo, sino sería la voz del Omasio. O sea, la voz del driver. ¡Ah, chucha, weón! Porque la voz del... Porque el actor de la voz del driver está en los créditos. Claro, él sí está. Pero puede ser que esté en los créditos solamente porque es la voz del driver. Porque sale de la voz del driver, sí. Claro, claro, puede ser que sea eso o puede ser que sea... Sí, Zero-One también. O sea, Zero-One sí era su voz. Ese era Zero-One, ese sin duda era... Sí, sí, sí. El Aruto Yanaito. Ojalá que le haga una voz a Aruto Yanaito y todos se queden ahí como que... Y esa va a ser la única relación quizás entre Saber y Zero-One, manos, así que... Sí. La verdad, sí. A menos que con Kamen Rider Revise ahí traigan a Zero-One. También Si un Wars de Revice con Saber, debería ser featuring Zero-One, creo yo. De ahí, a ver, en el póster, bueno, abajo tenemos Rangers así desconocidos, pero también tenemos a Kirame Blue. Si aparece Kirame Blue, o en el trailer aparece y aparece con el grupito. Ajá, el mejor que pudieron haber elegido de Kirame, la verdad. Sí, la verdad que sí. En especial porque justo están haciendo esa escena de espadas, porque eran todos los que tenían tipo como espadas. Perfecto que le hayan elegido a él. Está Shinken Green. Sí, sí, sí. Espero realmente que sea Shinken Green en este sin traje. El actor. Claro, el actor. Ojalá. Ah, sí, ojalá que sea Shinken Green. Chévere. Está Decamaster. Bueno, él es fácil que traer. Ya Doggy ya estaba, pues. No, él es fácil traerlo también. Lo único que me preocupa es que, bueno, yo sé que Akarranger va a ser su voz original. El actor en Akarranger original. Pero creo que Ichigo no va a ser por lo que he escuchado en el trailer, no va a ser él. Fácil va a ser su actor de doblaje, que justo es el mismo de Doggy Krueger. Claro. Así que fácil va a ser el mismo. Sí, seguro. No creo que traigan a Kinoshi Fuyoka acá. Si lo traen, sí sería chévere. A menos que le hayan tapado su voz con otro para generar así como que sorpresa. No, porque mano, sí, yo la verdad, que aparezca Ichigo, sin traje, destransformados, bro. Ahí dándose saludo con lo que hay como era, ese va a reventar el cine. Se va a reventar. No, ahí sí yo me tiro al piso. De hecho, Oye, pero está también Decamaster, Shinken Ryo, Ryo Commander y Washipin que vuelven con sus voces. Mao y. Y la voz de Ryo Commander vuelve. Así que vuelve. Es del grupal solamente para... Si vas a grupar esta película, solamente vuelve Miguel y Lisette. No hay más. Lo bueno es que me ahorro el traje malo. Tengo que siempre va a tener que aparecer. Ah, bueno, los Imagines. Los Imagines. Vieja confiable, mano. Y el que está arriba de Zenkaier, que es supuestamente Revice y su secundario, supuestamente. Ajá. No, así es. Pero sí creo que así es, la verdad. Y se cumplirían los rumores de la temática dinosaurio, porque se nota que es una temática dinosaurio. Uh-huh. Oye, pero abajo del póster del roadshow, o sea, sale Ichigo con Akari. Yo de esos rayos, yo no te confío que aparezcan. Sí, yo tampoco, pero está porque si aparece Cuba, No, Cuba no va a salir. Si aparece Cuba, ya no te creo ya que va a aparecer, la verdad. Ahí Rodrigo dice, está ni Double Chiaki. Peor. Sí, que aparezca Chiaki, yo sí estaré feliz. Porque, yo también, porque no aparece Chiaki, los Chiaki no aparecen hace rato. Bueno, pero hubiera querido que aparezca Master of Lobos y tuviera una interacción con Chiaki.
Ah, tenía paja, huevón. No creo que lo vayan a hacer ya. Te habías conocido. No lo van a hacer, no lo van a hacer. Pero si no lo hacen, puta, qué oportunidad desaprovechada. No, ¿tú crees que no lo harían? Puede ser, ¿ah? Puede ser, pero puede, no creo, la verdad. Oye, recién me he dado cuenta que Yuri está en el póster. Sí me dijo. Que Yuri está en el póster. Yuri está en el póster como espada, güey. Está como espada. Está como espada, claro. Porque lo está agarrando. O sea, no, de Saber, cuenta, de Saber, lo chévere, como decías, Manuel, es que todos los Riders van a salir. Los actores, o sea, todos. A ver. Sí, ya, yo sé que más o menos, a ver, ya, Kenza lo van a reunir con este, con Riders, este, no, con Sentais, así, ninjas. O van a estar todos los ninjas ahí, sí, juntos. Ahora, ¿con quién estaría, por ejemplo, este, no sé, Buster, Espada? Buster estaría con Patas de Tierra, no sé, Hurricane Yellow, los Gosseyers de Atlantic, no sé. Imagínate, puede haber escenas, o habrá escenas de Magic con Wizard. Arthur nos dice, este Master Robot ya recibió flores. Ah, pero recuerda que pero en películas es diferente. No, y tampoco no confíes mucho en las flores. Y eso es aniversario. O sea, no, tampoco no confíes mucho en las flores. Las flores ya últimamente las han estado entrando por las puras. A Kirilla le dieron flores, y en Exei, y volvió. Pero sí, me gusta esa escena donde justo hay una escena esa donde aparece Zero One, este, Kirami Blue, Chicken Green, Deca Master, Rico Commander, todos están con sus espadas con los Magine y todos los juntan ahí. Estar ahí. A Magine con los Magine Rangers. No, cada uno va a ser con su equipo Senta y si fijo, eso sí. O sea, Yuran con los U-Rangers, Gaon con Durandal, los Rangers, eso sí seguro lo va a hacer. Durandal. ¿Ah? Durandal. Con Gokai Silver, pues, claro, por el tridente. Sí, ese pensé yo también. No, pero Gokai Silver no aparece, pues. Solamente son los rojos. Entonces saldrá con algo de agua, pe, de agua. Gokai Red, no, pero con Boken. Saldrá con Gio, con Boken, el tiempo, pe. Boken Red, por la lanza. Oye, también con este Abaretto, también. Y Espada. ¿Qué Abaretto? O Ranger. O sea, pero ya esta película ya me entusiasma verla ya. No, a mí también, a mentir esa película, sé que va a estar bien chévere. Yo sé que ¿verdad? Todavía hay actores que han anunciado y van a ser sorpresa. Van a ser sorpresa. Por ejemplo, Revice, como no apareció en el tráiler, fácil van a aparecer ya después. Ya después lo van a revelar. No, pero o sea, siempre hacen un guiño a la serie, que va a salir, ¿no? O sea, por ejemplo, en los Versus normalmente aparecía el siguiente Sentai, ¿no? Uh-huh. O por ahí los esconden, los sacan en alguna película. Uh-huh. Pero siempre tienen su escena, así que yo creo que Revice, al ser la serie próxima a estrenarse, es muy posible que salga. Oh, mira, Arthur dice algo también que sería bien bacán, los Shindai, o sea, Reika y Durandal y su hermano Ryoga, con los Gon Wings, peón. El problema es que no creo que van a aparecer con eso. No, ya sé, pero sería bacán. Con los rojos, sí. Sería bien chévere, weón. Yo la verdad sí espero que, o sea, me hubiera gustado la verdad que trajeran más, pero me imagino, o sea, no trajeran solo los rojos. No, pero o sea, yo creo que esos que salen en el póster va a ser como que los principales, pero sí van a salir más. No, pero es que el problema es que en la escena del tráiler aparecen solamente los rojos. Y en el arte también, pues. Ah, ¿no crees que salgan todos? Así como por cierto, estamos acá ahorita, estoy pasando acá el tráiler para ver una... Buen tráiler. A ver. Por cierto, Dayanko dice, volví. Ay, verdad. Volviendo un poquito, efectivamente, mostrando el tráiler. Ya, si ustedes se dan cuenta, los estos de Super Sentai y sus libros son normales, ¿ya? Ya, sí, pero claro. Cuando ya llegan a Kamen Rider, por ejemplo, la de Kamen Rider Ichigo y Nigo, el libro es enorme. De ahí, Vitri es así. De X es igual así. Amazon, como pocos capítulos, es chiquito. Stronger es normal. Sky Rider también tiene bastante capítulos. Sky Rider es más grueso. Black y Black Arex son iguales. Black y Black Arex es el mismo arte. Son como dos volúmenes. Zeto Cross es como que chiquito. ¿Cómo se llama? Todas las películas, Shin, Jace, todos son así igualitos flacos. Y de ahí empiezan a poner. Eso me pareció bien chévere. Es que lo han hecho mucho detalle, eso me parece bacán. Y de Super Sentai son más similares todos, porque no ha habido tanto cambio. Son como que más uniformes.
Sí, eso es bien bacán. Y espero que haya eso es lo que me gustaba un poquito de Super Hero Taisen, que desafortunadamente no se hicieron con los Sentais actuales, que el Kamen Rider y el Super Sentai actual interactúan en la mayoría de la película. La verdad, ningún Super Hero Taisen lo ha hecho. No, ninguno. Siempre se han basado en otras cosas, en cosas que pasaron. Por ejemplo, la primera era Go Buster y Force no. Interactuaron solo al último nomás, y transformados. Kiryu y Wizard. Kiryu y Wizard también casi nada. Pero con Kyoruyer no, o sea, interacción. Con Kyoruyer no. Fue una interacción bien rápida. Si solamente recuerdas que apareció Wizard en supuestamente su modo. Y pelearon un poquito. Y peleó de la nada, Daigo le quiso pelear. Y de ahí se avisaron y ya, me voy. Y al final se despiden. Y de ahí ya transformados que vuelve. Y de ahí Grand Prix, nada. Grand Prix y el de Cameron y Taisen. Ahí solamente interactuaron en sus episodios especiales, sus crossovers, pero no era la película. No era película. Y el de X-Aid con Q-Ranger también fue casi nada, porque... Es verdad que aparecen y hasta Kamei la traigan ahí toda, con tal que la hagan interactuar ahí, también parece chévere. Y también el Shotaro Ishinomori, joven, supuestamente. Ah, sí. A mí sí me parece bien chévere que los vayan a cruzar, que interactúen. Supuestamente creo que van a ir por el mundo de libros, algo así. Ahí están los Imagines, que obviamente van a volver para siempre. Esa parte me da risa porque es la parte cuando llegan a ese mundo donde supuestamente es tipo samurái. Todos los villanos son de los estilos de villanos de tipo los ancestrales. Los de Geeky Ranger, los de Ninja. Claro. Le han pensado bien chévere para la película, para que todo tenga sentido. Lo malo es que, claro, o sea, se sabe que esta de repente sea la última película así en mucho tiempo, la verdad. Porque creo que ahora están haciendo algo bien chévere por el aniversario, más que nada. Es posible. Que en muchos años no volvamos a ver algo así. Sí, muchos creo, años. Una sola inversión, ¿no? Y ojalá que todo lo que hemos estado viendo en el tráiler no sea toda la película. Ojalá. Hay más, esa escena donde están todos unidos sus espadas, que es Saber, Zero One, Deca Master, ahí aparece Washiping, Yuran, Shinken Green y Kirame Blue. Ojalá que aparezcan destransformados y se transformen. Lo que siempre he querido ver más es que se transformen todos a la vez ahí. O sea, porque lo que hacía Super Hero Taisen era más o menos en otra... O sea, lo único que lo hicieron... Claro. Las películas, lo que era... No, ni eso. Porque siempre a veces cuando ya llegaban transformados a la batalla final. Los únicos que hicieron una vez, creo que es en la película juntos, fue ¿cómo se llama Decay con Gokaier. Nada más. Pero ellos no eran los Sentais actuales. No es Sentai ni Rider actual. Y de ahí tanto así es eso del hecho de que sean con trajes, de que por ejemplo en las primeras dos Taisen, cuando se despiden de escena final de los Gobuster con Force y de Kyoruyer con Wizard, se despiden transformados y termina la película estando transformado. Todas así. Sí, pues. Tienen que interactuar así o así. Y hasta el final. Y que al menos ya se ve que es. Le dan protagonista también a los Sentai, porque los Sentai, o sea, la primera es la única que tiene más predominante Sentai, y la segunda más o menos por la historia de Yoko con la cosita esa dorada. Solo por ella. Pero Sentai ha sido bien olvidado en... Y en la Gran Prix se recontra olvidado. No, en esa ni hablaron. La Gran Prix. Pero la Gran Prix sí es una Taisen. Ellos lo fueron como Super Hero Taisen. La única que podría decir que fue, hicieron bien eso de unir a bastantes de diferentes Sentais y Riders, pero la película es mala, es la de Cho Super Hero Taisen. Con su equipo de X-Aid. Pero esa parte de la película debió haber sido el final, la bendita mitad de la película. Sí, cierto. Dice me dijo que está muy feliz que aparezca Washiping y que Washiping se va corriendo como Washiping en su escena que está corriendo. Que va corriendo así con su.
Así que, ¿cómo se llama? Y, ah, y que además los villanos es un, supuesto, bueno, no sé si es Saber War o ¿cómo se llama? O Camel, o Rider War en general. O sea, un Toyetendo transformado de todo lo que es Kamen Rider, pero tiene la forma de Saber. Claro, el mundo Saber War. Ah, claro, y el otro es Sentai y Megido, el Megido, Senkai. Megido de Senkai. Ajá, que es supuestamente de Sentai, o sea, todo Sentai y es un Senkai. Es y un Senkai, es un Another Senkai. Ajá. Anoda. Ahora, yo creo que los otros rojos van a aparecer porque va a usar su el de la película. El, ah, ya, el de la película. Ajá, sí, creo sí. Que por eso van a aparecer los otros rojos. ¿Cómo aparecerán los de...? Ahora, lo que sí he visto ya después de todo el tráiler, que solamente la batalla final aparece y Yohoi. Yo creo que Yohoi solamente va a aparecer al final. Como todas las Kaisens, que el sexto no sale. El sexto siempre llega a salvar a algo. Por lo que ya sabemos de que esto lo han filmado antes. De que claro, pues. Pero está para el Final Roll Call, así que... Bacán. A ver, está Gokai Red está peleando con... Mira, me pregunto si es porque es aniversario, pero Gokai Red aparece en la escena con Gio. Peleando. O sea que puede ser que esté... Ah, está bien, sea, por... somos aniversarios. Los reúnen los aniversarios. Los que se transforman en otras jugadas, así que a lo mejor Decay está por ahí. Bueno, Decay está por ahí. No, Decay sale por ahí, sale en el trailer. Que Decay revive, que van a mostrar que Decay revive. Ustedes saben que Kamen Rider de Super Sentai nunca sigue su línea cronológica. Puede morir y vuelve a aparecer. Este Decay ni siquiera tiene el Neo Decay Driver. Tiene el, sí, porque ni siquiera tiene el Decay Driver. Así que te sí. Otro Decay. Le gira el huevo. Ahí está, los sí, niños, sí. Mira, ahí ves a Kaninja peleando con, ¿cómo se llama? Con Ken-san. Y Ninja Red. Pues esas son las escenas Ninja que yo quiero Red. Más ver. Esas escenas de cuando los combinan con sus temáticas. Que por cierto, milagro que pongan a Ken-san acá porque la verdad. Ah, y el traje sí, de no. Ichigo, es el traje de Ichigo, ni siquiera es el de los que han estado usando los últimos. Es traje de Ichigo antiguo, más no, antiguo todavía. Antiguo. Porque es el medio color azul, así como el primero. Obviamente modernizado. Sí, todo, se nota, ¿no? Los guantes están más azul, no son los que se ha visto en otras películas. Ahora, y el traje, la pechera escena, y el casco se ve más azul. Ahora, esa escena donde aparece acá Ranger con Ichigo, ahí puede crecer las expectativas de que aparece Fujioka o Takeshi Hongo y el otro apareciendo ahí un físico transformándose. Sí, ellos dos nomás solos. Porque son ellos dos solos contra todo el ejército. Contra todo pero el ejército. Sería sí. Chévere que estén, ¿sabes por qué? Porque esta película es un gran homenaje a Shota Ishimomori. Y yo creo que mínimo Toei debería conseguir los que vayan en físico. Sí, huevón. Por ejemplo, aún no, yo sé que algunos. Pero acuérdate que no hay que jugar con las expectativas, porque ya nos han jugado mal también. Sí. No, y después tenemos muchos fans, y después tenemos muchos fans enojados diciendo. Oye, pero no, me estafaron, mano. No, me dijeron que iba a salir tal y no salieron, mano. Ay, él no es Fujioka, mano, es otro chico. Porque es mensafado. Pero me sí, ojalá. Ojalá que ¿cómo se llama? Que no sé, pero ojalá que aparezcan, aunque sea. Ya ves, porque yo al menos sé que les dije, ¿se acuerdan que les dije al comienzo? Diyanko dice, otra vez sale el baseball mask. Ay, gracias, Dayanko. Muchas gracias. Gracias por tu apreciación. Lo primero que dije, lo primerito, ¿no? Hay gente que se va a quejar porque hay porque va a salir, se ha quejado porque va a salir el Baseball Mask y todo lo demás. Y el primerito que dice Ay, ay, ay. Ya. Sigamos. Ay, qué bueno que hayan traído a los Imagine. Yo pensé que no los iban a traer. No, a verdad, extrae, lo que dice Arturo es verdad, va a salir el Cruz Negra, pero el de Q-Ranger, ¿no? El que salió en un episodio de Q-Ranger. El repintado de la Cruz Negra. El repintado, ya, claro, sí. Sí, que salió en Q-Ranger, cuando hicieron un homenaje a Go-Ranger con el partido de béisbol y luego sale este villano, que es un repintado. Ah, por cierto, hablando, recalcando una cosita, está saliendo, bastantes grupos están compartiendo y bastante gente crédula se lo está creyendo. Que ha puesto la escena de Super Hero Taisen la Grand Prix. Donde aparece contra los Minami. Ajá, contra los Minami, entre su Kurata. Está apareciendo ahí, le está poniendo los mismos subtítulos. Y la gente está diciendo, ¡ay, va a aparecer! ¡Ay, va a aparecer! ¿Y cómo aceptó? Ya lo perdonaron. No, no es la escena de Super Hero
Tyson Grand Prix, la han sacado y le han puesto los Texas. Y le han puesto el logo de Super Hero Senki y muchos están cayendo. Y están cayendo, ah, no, no, por favor, sí, no caigan. ¡Ay, va a salir el Black y Black RX ahí en la película! No, 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 eso no es de ahí. Es una broma, ese es un último en bromas. Ahora, creo que la película va a girar en... Creo que Rintaro va a ser papel importante en la película. Porque ahí cuando... Ah, sí. Por cierto, no entiendo por qué esa parte de la pelea, cuando están supuestamente antes de que aparezcan todos los rojos y todos los rayos en el tráiler, que Simba y Jin pelean en civil. No otra forma. Están locos, man. Están locazos, man. Mira, por esa escena, hasta yo diría que sí va a haber bastante interacción entre ellos. Porque mira, que aparezca Zero One aún ahí. Y eso, y ojalá que... ojalá que en serio la hagan está bien. Está Commander, esa parte. La Washi Pink, ¿no? Está... Mao volvió antes. Sí. La Mao volvió antes. De Rio Commander, de los Imagine, Saber con... Sí, Imagine también. ¿Es Emotional o...? Ah, no, es el... No, ese es el Elemental. Elemental Dragon. De ahí, ya los Imagine, Deca Master, Zero One, Juran. Bueno, ahí desaparecen, parece que desaparecen todos los, nosotros en casa. Ya, bueno, si le quieren buscar más detalle, ahí también, ahí creo que fue la misma locación donde grabaron, el Forever, sí. Mira, no sé, pero yo estoy agradecido que ese sea que otro lugar diferente al donde grababan siempre el bendito campo de descampado, donde es pura tierra. Ahora sí, se han ido a otra locación. Ahora se han ido a otra, porque hay plantas. Ya por eso ya es otra locación. Yo también lo noto un poco diferente, ¿no? No es el mismo descampado. No, aparece hasta villanos. Aparece hasta monstruos de Kirameyer. Ah, sí. He puesto una imagen más preciada. Y aparece un monstruo de Kirameyer. Ahí hay un agente Abrera, ¿no? No. Parece no, de Kirameyer. Sí, es uno de Kira Meyer. Son monstruos de Kira Meyer, güey. Sí, pues, de los semanales. Ajá. Los Marx. Ahí está un shock, bueno, Shocker como siempre. No, no. Se mamó. Milagro, le aplaudo que en serio el villano no sea Shocker. Ah, menos mal. También. Por alguna razón me pensé que iba a ser Shocker. Porque siempre lo resucito. Ahí está el de Harry Kanger. Ahí está el pulpito. El pulpito de Ichigo. El doctor. ¿El Shocker? Ika, no me acuerdo. Ika, es un calamar. Claro, el clásico. Ajá. Ese, pero es el diseño de DK. Clásico, mano. De la película de DK con Double. Con Day Shocker. Claro, cuando era Day Shocker. Uh-huh. De ahí, ¿qué más? Milagro que no haya entrado nadie en el Lupo versus Pata ahí. Y mira, Dayanko reconociendo a todos los monstruos de Kira Meyer. Claro, porque nadie más ha visto, pero... Claro, bueno, Juan, es el único que ha visto. eso me parece bien chévere, que aparezcan todos los de Saber. O sea, eso, porque yo algo pensaba que ya los iban a olvidar. O iban a hacer así tipo como hicieron con Kamen Rider los Bear en Super Hero Taisen. Que no pasó nada. No, sí. Que aparecieron un ratito transformados y de ahí volvieron después transformados. Ajá, de esa vaina. Y bueno, tu Kaiser también parece que va a aparecer al último. Bueno, yo en serio espero bastante de esta película. Yo también. Yo también. Quería verla. Te juro que a mí me gusta mucho. Yo quería verla en Japón, pero ya no creo. Yo ya no creo que la haga. No la hago, mano. Pero si hubiera quedado. No la hago. Verla. Pero bueno, a lo mejor ya como habíamos dicho, no me acuerdo qué live anterior, cuando si es que ya en Perú, por ejemplo, ya si se pone todo normal, ya cuando sea con subtítulos, a lo mejor se puede crear una sala de cine para una sala poder verla. Eso sí, salió, lo dijeron, lo mencionaron en el standing by de la NE, ¿no? Y sí, o sea, la gestión es posible. Una vez que tengamos, pues, libertad para poder salir y estar todos juntos, ¿no? Así que, nada, si está la posibilidad,
dejen, háganoslo saber en el chat del, no acá, sino en el chat de la página, para ver con cuántas personas podríamos contar, pues, ¿no? Para ver si es que realmente sería llenamos bacán, una sala, ¿no? Sí, sería bien, sería bacán bien chévere, poder verlo. Verla en el cine sí te va a ser genial. Ojalá, si la quieren ver, si son de Perú y la quieren ver, escríbanos. Y si son de otros países, igual, a lo mejor convocan, ayudamos a que convoquen gente de sus países. Ah, y otra cosa, también anunciaron que iba a estar el ONA de, ¿cómo se llama? Dengo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama este? ¿ONA? ONA. Claro, pero con ese chofe. Con ese chofe, y de ahí cuando se le cayó la bandera. Ya, él va a estar, y también va a estar Kougami. Ese es lo que llama la atención. O sea, ¿Qué podría apoyar el atleta? Yo estoy seguro que en algún momento, o depende al final, comienzo va a decir a Super Sentai y a Kamen Rider le va a hacer un Happy Birthday. Para eso no va a ser fácil. Y una torta ahí con el logo de 50 y 45, ¿no? Happy Birthday. No, pero algo tiene que apoyar a la trama para que de ahí diga, estamos celebrando acá cumpleaños de Kamen Rider. Pero seguramente va a aparecer muy poco para mentorear a algo, hacer una gracia, ¿no? Claro, pues para hacer una gracia y algo. Como un cameo nomás, junto con el lado de Rafael. Como siempre sale, pero sí, o sea, todas sus apariciones son cortitas, ¿ah? Claro. Pero ojalá que... Igual. Bueno, el owner va a aparecer ahí solamente para... Ahora, la Naomi volverá también, no se sabe. No se ha visto. No se sabe. Pero yo siento que hay personajes, bastante personajes que aún no han dicho. Owner va a comer su chaufa, dice Rodrigo. Claro, hermano. Claro, pero va a comer su chaufa. Con la banderita. Con la banderita de los dos aniversarios, pero cuando van a atacar los monstruos, y se va. Y de ahí empieza con su bastón a hacer huevadas. Él hacía eso. O sea, él es el que hacía todas esas vainas. Él también sabía esos trucos de magia. Cuando hacía todas esas vainas, hacía él. Oye, Rodrogo nos dice que si hacemos eso del cine, yo llego, dice. ¿Qué? Estoy sorprendido, weón. Ojalá regreses a Sato. Gracias, Moteki Gamer, por tu conversación. Gracias. Mano, ya pedimos mucho con el Forever, ya, weón. No, mano, y sí, aún así ya. Tampoco no fue buen cambio. No fue un gran cambio también, mano. Fue sorpresa y fue muy bien emocionante, pero una vez que ya te lo vas procesando, te das cuenta que no fue tan gran cosa. Sí, muy soso su cambio, ¿verdad? Como que en ese hubieran, o sea, como que preferible hubieran traído a no sé, a. Con eso traían a 5 actores, weón. Sí. Sí, pero... Primero revive, ¿no? Chase. Para el Forever. Ya dejé muerto a Chase, mano. Parecen baja, no lo superan. ¿No? Pero o sea, ojalá nomás que ya... Ojalá fin de año, mucha bueno. Sí, en diciembre, fácil diciembre, enero, por ahí debe estar saliendo DVD Blu-ray. Si es que no los suben a otro lado, pero no creo. No, creo va a ser por ahí. Esa huevada de cameo. Dice, oh, ¿por qué cayó el King? Dice: primero de Yanko compra su meet and greet. Pero Yanko no es fan, güey. Eso no lo me voy a cansar de decirlo. Si da en el cine, irán con su uniforme Tokusen, dice. No. Claro, pero weón, obvio. Pero en el cine no va a dar, o sea. Sí, tal vez. Todavía cine. No hay mucho fan acá. Todavía no hay cines, mano. Ya firmaron su petición. Para que puedan volver los cines. No se olviden de eso, porque si no, imagínense, por las huevas va a ser. Dayanko dice que va a hacerlo así como hizo su esto para la convocatoria. O sea, no va a ser nada. No va a postular ya. No. Ajá. Pero bueno, ya. Pero en sí, yo sí, pero bastante esta película. Y eso que han anunciado que va a haber supuestamente un episodio pre a la película. ¿En dónde? ¿En
en la serie. En Senkaier. Ah, sí, van a hacer un como la clásica, pues, en la serie, de hacer un episodio para promocionarla. Así que ahí también puede traer cameos, quién sabe. Puede así ser. Como el gran cameo de Red Racer en el crossover de Ninninger con con Drive. Y ahí volvió, pues era un Roy Mudo. No, verdad, no. Sí. Sí, me llevaron a la película. Pero, pocha, esa película, ¿cuánto va a durar, saben? Hora 20 igual, pero... Hora 20. Porque, mira, una si hora. Fuera hora 20 hora, todavía, una hora y media, todavía podría pensar de que va a tener una super trama, de que va a ser algo... Pero en una hora, ¿tú sabes lo que es? ¿Tú sabes lo que es aportar una película en una hora? Es que sí, hacen siempre hacen sus películas una hora y 20. O si lo van a hacer extraño... largo, más de una hora va a ser. No, yo creo que va a ser hora y 20. Va a ser más de una hora. Normalmente las Tyson las hace más de una hora. O al menos una hora. Ya, pues eso, las Tyson era una hora. No, más. No, una hora. No era hora y media. No era dos horas. No llegaba a dos horas, pero fácil más de una hora. Tranquilo, más de una hora. A ver, vamos a ver quién nos confirma más o menos qué, cuánto duró. ¿Cuánto duró la Super Hero Tyson? Super Hero Tyson. Ojalá que sea mejor que la Super Hero Tyson en trama, la verdad. Eso es lo que más espero. A ver, la Super demoró 89 minutos, una hora y media. No, una hora y veinte, pero una hora y media. Más o menos, sí dura bastante. Sí, pero a veces una hora y media hacen historias bien malas, que como el show Super Hero Tyson. Pero igual, pues, o sea, al menos tenemos la expectativa de que tienes una hora y media para poder contarte la historia. Que no es lo mismo que contar que contarte la historia en una hora. Pues. Momento a todos, pues, también. Claro, que ese que los trailers que saquen, obviamente, porque van a ser spoileros, no hay nada que hacer. Pero que no sea todas las películas. Eso es lo que yo más quiero. Que no me spoileen la bendita película en todos esos los trailers. Uh-huh. Eso es lo malo de la Super Hero Tyson. Pero eso suelen hacer. Pero es que, claro, ese es el problema. Ese es el problema. No saben ocultar bien sus trailers. Excepto la de Zero One. La de Zero One, sí. Y otras más también sí la han sabido ocultar. Pero ojalá que esta también. Que por cierto, no en Tokusen Reacts, no vamos a ver porque los ROS que sacan Tokusen Reacts están con los openings normales, porque los sacan de todo el Tokusenso Fan Club. Pero en transmisión sí sacan ya los openings cambiados con la promoción de la película. Uh-huh. Ok. Así que al menos ahí no vamos a ver spoilers. Pero bueno, chicos, yo... Así es. Bueno, ya estamos 2 horas acá. Dos horas y media, dos horas seis minutos. Ajá, y de nuevamente les invitamos, por favor, a que participen en el Super Sentai Live. No sean como Dayanko, no se lo pierdan. Sí. No seas un Dayanko. No, te pierdas el concierto y el encuentro en vivo. Ya está, en Team Lifeman, Team Run Ranger, la entrada está 50 dólares americanos. $50 es el corazón, es el concierto. Aproveche que el dólar está bajando manos, así que no hay excusa. Ajá. Ya saben, chicos, por favor, vean ¿cómo se llama? Dayanko dice, entrada. Una duda de la convocatoria. ¿Tenemos hasta mañana a la medianoche o hasta el 30 en la noche? Hasta mañana, mano. Para ti, hasta hoy. No. Para ti, hasta hoy a las 10:30. Mano, lo más pronto posible. No, es hasta el 30, ¿no? Nosotros valoramos a los que más adelante. No, para está hoy día, no. No. Una cosa importante de la convocatoria es que valoramos a los que entregan antes, porque sabemos que Dayanko me va a costar valorarlo, porque él está diciendo que hace tiempo que quiere postular y hasta ahora no ha hecho su video. ¿Ah, sí? ¡Hala, qué flor! ¿Así que ha respondido? Oh, nada hecho. Para las puras tiempo. Eso. Bueno, crees muchísimo. Lo peor es que de todos los que vamos a estar chequeando esto que es todo el staff en realidad. Oh my God. No. El peor de todos, el que más jode, o sea, el que más le va a poner jodas a todos vaya a ser yo, o sea, Dayanko ya está frito.
Pero, Dayanko, juégatela, ya saben, no, sí, chicos, postulan a la convocatoria. Y... lo estoy haciendo porque le meto edición, dice la... Ah, ya, mira, quiero ver. Mentira, se le ha borrado su video hasta que vuelve. ¿Qué tal Cara de Fierro es este? No, ¿qué tal Oscar? Cara de Fierro lo va a quitar. Sean puntuales, ya hay muchos perdones en el staff. ¿Qué tal Cara de Palo? ¿Qué tal Cara de Palo? ¿Qué tal Ostra? Así, carepiedra ya, ¿no? Mira, depende de Novakitsu, está ahí en el staff, que mañana esté tempranito y con todos los ánimos en el Tokusan Reacts. Otra cosa, Dayanko, pregunto tu tipo, ¿los videos se mostrarán en stream o algo? No. La elección va a ser privada, no vamos a mostrar a nadie, así que no tengan vergüenza. Sí. No, aquí está bien, eso solamente lo vamos a ver nosotros y nos vamos a reír nosotros. Ah, no, perdón. Eso no debí decirlo. Vamos a revisarlo, vamos a ver quién es el que realmente quiere entrar al staff de Tokusan. Y no lo vamos a mostrar, no se preocupen, no nos vamos a burlar. Ya saben, si quieren entrar al staff de Tokusan solamente y para participar en la convocatoria, ya no se creen en la página. Pero también, así como la cantidad de comentarios que hay en la página, también aprovechando todos que ustedes están acá, escriban para participar en el Super Sentai Live. ¿Ah? No se olviden, porque después cuando no hay entrada o cuando digamos ya se acabaron los cupos, yo no quiero ver mensajes en Facebook diciendo, ay, y ya hay entradas, me pueden comprar. Todavía hay entradas, mano. La típica. ¿Puedo comprar ya? ¿No? Ya puedo comprar. De última hora, muchachos. Has tenido... Es un mes. Oye, Yanko, si piensas que el tuyo lo vamos a mostrar para vacilar, entonces no mandes. No vamos a mostrar nada. Ahora, Dayanko, para que tú participes tienes que mandar tu video en público. En Facebook. Tienes que subirlo al grupo de Tokusan. Llámanos, pero escúchame, como tú quieras, Diego, como tú te quieras expresar, y de acuerdo a lo que sabes que hay unas preguntas en el video y lo que tú quieras expresar en el video. Tienes que presentarte, es una presentación. Mi nombre es César, yo soy fan de Tokusan desde tantos años, bla, 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 y lo que puedo aportar al grupo es lo siguiente, esto, responde las preguntas y te despides. Claro, pero obviamente que nosotros estimamos bastante de acuerdo a cómo tú lo quieras, cómo tú lo expresas. Porque no queremos a otro Novakit que nos hable. No sé. Que realmente sientan esa emoción de participar en Tokusen. Y bueno, chicos, ya yo creo que ya llegó el momento ya de irnos. Ya son dos horas y 20. Sí, Dayanko ya está preguntando muchas cosas y nadie quiere preguntar, nadie quiere saber de Dayanko. Así que en serio, muchas gracias. Miguel y César, gracias por estar acá en Super Tokusen Time, en esta nueva edición que hemos estado hablando. Gracias a los dos, muchachos. Siempre es bueno compartir. Mañana estamos en el React. Por cierto, ¿quién iba a estar la próxima semana en el Tokusen React? ¿Con quiénes vas a estar, Miguel? A ver, no me acuerdo. Oscar. Para variar, Oscar. No, y alguien me toca con Oscar. Me toca con Oscar y un invitado especial. Okay. Y un invitado especial. Ya. O sea, va a haber. Si son fans de Tokusan React, no se pierdan porque vamos a tener a los dos. En el Super Tokusatsu Time del lunes, del próximo lunes, voy a estar yo y voy a estar con Oscar, ¿no? Compartiendo el panel, ¿no? Así como lo estaba compartiendo hoy día con ustedes dos. Y vamos a tener un invitado especial. ¿Quién va a ser ese invitado especial? Van a ver pronto. Tranquilos, muchachos. Y de ahí, ya saben toda la programación. Ya el lunes van a ser los Super Tokusan Time. Los martes van a ser Otra vez conmigo. O sea, los miércoles. También. Posiblemente ya vamos a volver. Hay una novedad. De que a lo mejor ya, si mañana llegan las conversaciones, ya mañana se pueda anunciar. Tokusan por dos. ¿Cómo se llama? Los jueves tenemos a Lisette con Standing By. Y los viernes cerramos la semana con César. Con Falcon Time. Falcon Time. Ya saben, no se lo pierdan. Ya esa es la nueva programación. Esperamos que se mantenga. Ahora sí ya no cambie. Esperamos que sí. Esperamos que dure más que la Sobi Gitan, que el Pain Template, que la Kiva Play. Yo también quejo porque yo aparezco siempre.
noche, hermano. Es cierto. Claro, hermano. Yo también. Estoy dando mi horario de los lunes acá. Pero ya saben, chicos, muchas gracias por estar acá. Sigan la página, no se pierdan las novedades. Se presenta live. No se pierdan esta la experiencia para conocer a Megumi Mori y a los Ryu Rangers. El concierto donde van a verlos cantar, van a verlos interactuar. A lo mejor bailan ending actual, a lo mejor bailan el opening de Senkaier. No se olviden de buscarnos en todas las redes. Que probablemente, ya. Porque Megumi ha bailado el opening de Ryu Soldier antes. Es cierto. Ojo, ¿ah? ¿Eh? Cierto, cierto. Ya, vayan a buscarnos en todas las redes sociales ahorita. Vayan a vernos en YouTube. Nos tienen aquí en Twitch todos los días. Vayan Twitter, a vernos a la página de Instagram, Facebook, Twitter, TikTok. Twitter, Instagram. Y ahora también está en TikTok, ¿no? Muy pronto estamos Telegram. WhatsApp. No, WhatsApp ya. El Discord también. Pronto, WhatsApp, Discord también. WhatsApp no funcionó. Ya sabemos. No. El grupo de WhatsApp no funciona. Y así que ya saben, chicos, muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos para la próxima. Dayanko, cómprate entrada, no molestes más. Chao, chicos, chao. Gracias, chau. Gente. Nos vemos. Ya saben, no se vayan a suscribirse al canal. Chau, chau. Empieza la fiesta en la casa de Cesárea. Chao. Sí. Chao, chicos, chao. Chao.